La mesa reñoña ya empezó. Lunes de la mesa reñoña en vivo y comenzamos tarde. Comenzamos 45 minutos tarde, un nuevo récord para la mesa reñoña. Es un programa de mierda y ustedes lo saben, pero les voy a decir, esta ocasión había una justificación por empezar tarde. Estaba... ¿Alcohol? Está, no. ¿Prostituta sin agraviar a la mamá de aquí? ¿Fuiste una quimio? No. ¿Por qué? Eso es una justificación. Cada quien dijo su justificación. ¿Te parece el cuerpo de alguien que ha ido a una quimio? No, yo creo que no. Es que él dijo putas y drogas y así. Ah, y ya dije, saben de sus mamás. ¿Fuiste al doctor? Estábamos grabando un Tirando Bola con nada más y nada menos que el maestro Mario Castañeda. ¡En la casa! O sea, la culpa es mía. O sea, sí. Yo quiso decir. Hay una genki. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. La verdad, muy contento de estar aquí por segunda ocasión. De verdad, vamos con todo. ¡Qué escueto, maestro! ¡Qué escueto! Sí. ¿Quién es cueto? Sí. Y también nos visita desde la ciudad de Medellín. De Bogotá. Es que nació cerca de Medellín, pero vive en Bogotá desde hace 14 años. Entonces ya es de Bogotá, es Rolo, el señor Loquillo Flores. ¿Cómo estás, monstruo? Feliz, feliz. Qué bueno. ¿Cómo te trata Monterrey? Excelente, todo el mundo, todas las personas que he conocido acá. Si todos son como los que he conocido hasta ahora, todo Monterrey está muy chido. No, has Oye, conocido no a la basura de Monterrey. Esa basura ni es de Monterrey. Hay tres cosas que me encantan. Chilangos. Hay tres cosas que me encantan de Colombia. Lo que es... las mujeres, sí. El café, sí. Y ya sabemos. La laguna grande que está ahí en, ah, sí. En el ah, centro. Sí, sí. Las tres se consumen calientes. Las mujeres. Las mujeres, el café y la laguna por el clima, sí, se le entra dice, bien caliente. Cualquiera de las tres con el perico. De ¡no! Cualquiera, pero bien torcido. Se disfruta más el trincado. Y bien intrincado. El señor Macario Brujo está en la casa. Lado incómodo de la mesa. Aquí nosotros. Muchas gracias, da mucho gusto estar con ustedes, muchachos, gracias por la invitación. Estoy muy agradecido especialmente porque estoy con dos celebridades que aún, y además también el señor que hace voces. ¿Qué? No es cierto, campeón, no, de con tres celebridades. Es que el cojo es nuevo. Es un putómetro. Sí, mira, checa. Sí. No hace voces el señor. Okay. También, mira. Ah, ok, mira. Tres putos marca. Sí funciona. Sí funciona. A ver, pero para acá, a ver si prenden igual. ¡Ah, también! ¡Ah, también! ¿A ti te brinca? ¿Qué? No, no sé, no jala conmigo. ¡El señor Cojo Feliz en la casa! ¡Gusto estar de nuevo aquí en la mesa! Gracias por la invitación. Qué chido. Que y aparte con... ¿Ve qué mesa te tocó, güey, también? Sí, o sea, me tocan puras chidas, güey. O sea, chidas, no está Tavo ni Cristian, güey. Fíjate la mesa. Ni Poncho, ni Paco. Ni Paco de verbas y esos pendejos. No, ahora sí trajiste. Ahora sí trajiste chingones. Me da mucho gusto, güey. Sí, sí. Traemos puro talento internacional, güey. De hecho, Paco aquí está, pero está allá abajo. Chupando huevos. Chupando huevos. La boca muy ocupada. Es lo que se siente como un perrito. ¿Quién me está oliendo los zapatos? De una vez quisiera ofrecer una disculpa a toda la gente que nos ve y al señor Mario Castañeda por todo lo que va a decir Macario Brujo y todo lo que va a rematar Hugo. Una disculpa, pero ¿qué podemos hacer? Esto es un programa de mierda. Igual todo lo que ellos digan ya lo han dicho otros humoristas en Colombia. Entonces, ¿sí? Ah, también. Ah, mira. Ah, tienes la palma. Con que por eso lo invitaste. Por eso somos amigos. Exacto. Y es que como al señor le va bien, lo acusan de varias cosas. Sí, al que le va bien hay que decirle que roba o algo así. Claro. Porque ni modo que yo tenga que mejorar mis chistes. Mejor te acuso a ti de que robas. Mejor. Y ya, eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. A extrema derecha, nuestro tótem de sabiduría, el señor Sergio Mejorado. Gracias, señores. Gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? Yo también le aplaudo. Maestro. Cojo. ¿Qué? Qué elegante que se le ve. Muchas gracias. Sí, tuvimos ahí un eventillo ahí, una boda, hijo. En el aula magna, la mía, en el aula magna, muy bien recibido. Había de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, ahí nos hicieron el favor de invitarnos a un festival de, había una, se llama tuna, se llama, que es como una, bueno, que es una fruta, ¿no? Que tapa el culo. Sí, ajá. Se llama, es que no sé cómo se llama, estudiantina. Era una estudiantina, pero como señores de nuestra edad. Sí, ¿cómo iban vestidos?
¿Así? ¿Rean Bombacho? Sí, sí, sí. Ahorita, es ya, Tuna. Se llama Tuna, sí, porque la otra, la estudiantina es con estudiantes, ¿no? Y es mixta. Y esos no creo que estudiaran. Trump, a menos, Mistega, que, no, a menos que los misterios de la vida cuenten como estudios. Eran de FIME, güey, de aquí de la... Ah, era Tuna. La Tuna de FIME. La Tuna de FIME, que era de las primeras Tunas de FIME, ¿verdad? Okay. Ahí estuvimos, nos invitaron, ahí estuvimos muy bien, muy padre. Había creo que 14 personas, todo estuvo chido. ¡Wow! O sea, gran show. Okay. O lo que tú llamas viejitas. Un soldado. Un soldado. Yo y varios. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias, igualmente, bienvenidos a los maestros. Gracias. Gracias. Honradísimo de que usted esté aquí. También mi compadrito que ayer estuvo chingoncísimo el show. Sí. Muy bien. Y cojo otra vez. Gracias, mesa número 150. Bienvenido. Mesa número 150. Wow. 151. Y uno. Ah, le quitaron la malla. Y el otro ya 150 es un número redondo, fuerte. Ya valió madre. Pero bueno. Pero bueno, 151. Toma en cuenta que son 52 mesas por año, quitando las dos semanas, que son 50 mesas por año. Casi tres sí. años. No, llevamos ya más de tres años. No sé en qué momento nos fallaron las cuentas. Pero cuando embarazamos a nuestra señora. Okay. Tres años. Es que hubo unas mesas que se cuentan que fueron como de invitados especiales porque no tenían oportunidad de venir el lunes. La de Fluffy, la de Sofía. Sí, o sea, no son Melody Petit. La de Melody Petit. La de Paco Maya. Paco Maya. No son ellos, ¿eh? O sea, invitados especiales. No, especiales. No, no, no. Invitados. O sea, verdaderos invitados, ¿no? La no, voz. Este va a ser una mera todo el tiempo, entonces lo que no, yo, tú lo dijiste. Que... Cuando vino es que la voz de Macaulay Culkin, ahí sí. Ahí sí. Había chisperos y la chica. Maculi Culkin. Sí, Maculi Culkin. Vino el Maculi Culkin. El Maculi es el primo Tomí de Maculay. De Maculay. Y el señor Iván Femán Lamol está en la casa. Muchas gracias. Hoy estaremos platicando acerca de la segunda lectura de lo que es Lucas 3:27. Entonces, para, nada, no, pero, no, imagínate que yo fui del lado religioso de la mesa. Me mamaría. Es como sí, el fraile. Corta de fraile. Sí, ¿cuál es el de? Es que me gusta Daddy Yankee, cabrón. Robin Hood. Claro, yo soy Robin Food. Okay. Yo le quito la comida a los ricos para darle la mitad. No, para darle la mitad a los pobres. Saludos a todos, raza. Hoy va a estar de poca madre la mesa reñoña. Sí. Nos vamos a locar. Sí. Okay. Trajiste a Mark Wahlberg también. Está aquí, ¿no? Mark Wahlberg. Hay un güey que se parece. No, es el fotógrafo de Loquillo. Pero... Sí. Bueno, dice que es su fotógrafo, pero. ¿A qué le llamamos Miami? Sí, lo trae a demasiados lados. Sí. Dime qué fotos va a sacar ahorita. O sea. Del baño. Sí, pues, o sea, ¿qué foto? Está todo grabado, güey. Aquí quieres? En Monterrey le decimos funda a eso. Ajá. ¿Sí? Funda. Miami. Mi funda. Es tu funda. Okay. Donde guardas. Así, la le, así le dicen el uno. Mosaico, el mosaico. Okay. El mosaico. Así le dicen. ¿Por qué? Porque guardas la pistola. ¿Mosaico? No rima, pero me hace quedar. O sea, en Colombia guardan la pistola en los mosaicos. Tal vez los padrecitos en las iglesias. Ahí guardan. No, y en los mosaicos también puedes hacer un molidito. Esto es la mesa reñoña en vivo. Tenemos al señor Rubestel Flores en los controles junto con Brian 2 y el señor Luis Coria. Tenemos intro nuevo. ¿Sí? No tenemos intro nuevo, programa de mierda. No se vayan que regresamos con la mesa reñoña en vivo. We'll be right back.
Ya estamos de regreso en la mesa Arañoña en vivo. Señor Checo Mejorado, ¿preparó usted nota? Sí, señor. Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Fíjate que hay una aplicación en Estados Tinder. Unidos más parecida, carnal. Se llama Grindr. Calcetinder. La que inventó el cojo. Yo la inventé. Se llama Seeking Arrangement. ¿Cómo? Que es Seeking Arrangement, que es el pollo. Como es buscando chicken. Arreglos. Y esta aplicación lanzó que para conseguir un sugar daddy en Nueva York, la mayor parte está en el, no sé cómo se puede llamar, colonia o condado, barrio de Queens. Ajá. Que es donde está la mayor parte de los multimillonarios. ¿En serio? En Nueva York, así es. Ah, pues ahí, ¿sí? Jalaba la niñera. Exacto, la Queens. Nana Fine. Ah, exactamente. Okay. Flushing Queens. Flushing, si lo mal no recuerdo. Flushing no es de bajarle al baño. Sí, sí. Así es. Pues ahí, era una colonia ahí. Con tanto dinero que no le bajaban al baño. O sea, de Flushing Queens. No, cagaban así directo en casa de pobres. Ay, cabrón, qué rico. O sea, tenía una casa para cagar, güey. Sí, sí, sí. O sea, la casa de cagar, la cacacasa que le dicen. Así, la cacacasa. Fíjate tiene un baño, que, según este dato, en Queens solamente hay 1,308 hombres millonarios que. Pues pasan a lo mejor los 50 años y que pueden mantener ahí. ¿A cuánto dinero ya has conseguido millonarios? ¿En cuanto ya tienes $1,000,000 ya eres millonario? No sí. sé si en Estados Unidos sea ahora, así. Pero está interesante eso, que ¿a cuánto dinero ya puede ser un sugar daddy? Porque aquí yo conozco amigos, pero pagar a una chava de 20 años un recibito de celular, unos tenisitos. ¿Puede entrar como sugar daddy o tiene que ya... Digo, no, que la, yo no lo he hecho, sí. pero no, que, sepa, no, que no, lo no. haga o tiene que ser ya bolsa aquí se llama stevia daddy, güey. Es como azúcar, pero a menos. Esplenda. Pero más o menos. Esplenda daddy. Oye, esplenda tengo daddy. Una duda. Si ya se te está saliendo la cagada, ¿tienes que ir a la otra casa o tienen un baño de emergencia en la casa? No, le cagas en la mano al sirviente. Nunca le has cagado la mano a un sirviente. Qué elegancia. Pero wow. le han cagado la mano. ¿Cómo vives? Como animal de granja. Mismo, y él mismo te limpia. ¿Cómo? El sirviente recibe, deposita la caca y luego él te limpia. Si no, porque se tarda mucho tiempo. No, si tiene mucho dinero se la come. Si alguien nos está viendo y está cenando, provecho. Uh-huh. Exacto. Sí, quiere decir que no tiene sirviente. Lo que se estila mucho es que contratas a un enanito. Entonces él agarra agua y luego te hace así unos cachetes y lo te echa agua. Porque él tibia el agua. Y claro. Mentira. Por eso vino Paco Maya a vivir. No sabía esas costumbres. Agarra costumbres raras con sus amigos de Bel Air este cabrón, güey. La neta sí, güey. ¿Cómo se llama se junta con sus pinches peleas. Espérese, señor, sí, estás confundiendo. ¿Cómo se llama la aplicación? Seeking Arrangement. Es que no fue lo que dijo buscando la arreglo. Que allá en España. Sicancías. Sicancías. Sí, ¿no? No, para los que no supieron, Game of Thrones en el doblaje español. Ajá. Yo digo, no sé por qué se esfuerzan. El doblaje bueno es el mexicano. Pero X. Entonces, chingate esta. En la versión en español de España, en el episodio de la batalla de Winterfell, si mal no recuerdo. El está texto, cerca de Queens, ¿no? Sí, exacto. Son 27 horas y 7 universos Queens paralelos. Pero, cabrón, por eso no avanzaba la silla. Está atorada. Señor, cálmate, carajo. Cálmate, cacaroto. Ya quedó. Sí. Ya basta, Prince. Entonces, se la coge. No. De Game of Thrones. La escena es, el texto en inglés decía, She can't see us. O sea, no nos vamos a rendir. No, ¿qué quiere decir? Ella no nos ve. Ella no nos ve. Ella no nos coge. Ella no nos ve. Ella no hace sexo anal. En la tarde. Por atrás no. Señor, tiene apretado el chimuelo. Entonces, funciona la para los que vieron el episodio, la escena es que Daenerys está en un dragón y está en los cielos, obviamente, pero está todo tan oscuro y lleno como de niebla, no sé, que no se ve ni madre. Entonces, cuando le toman un dragón. Exactamente. Entonces, uno de los que están en la guerra aquí abajo, no me acuerdo si fue el cabello de la cebolla, alguien de ellos, le dice a los demás, she can't see us, o sea, no nos puede ver, y dice, prendan las trincheras. Entonces, el doblaje en español de España, chingón. El vato voltea y dice, she can't see us. ¡Prendan las trincheras! Como nombre. ¡Oh, Dios santo, güey! Sí. Así le sonó. Se llama Chicancía. Así se llama. A ese pariente de Cantinflas, güey. ¿Y quién es el director de doblaje de España? ¿Se puede saber? No, tengo ni puta idea, no. Pero qué regalo. Sí, sabía. ¡Qué regalo! ¡Qué regada, cara! ¡Qué vale, madre! Yo vi uno
que lo despidan. En Estados Unidos la chava decía, I'm gonna make a blowjob. Okay. Y en España decían que te van a conseguir un buen trabajo. Blowjob. ¿En serio? ¿Y por qué le estás chupando la polla? A mí sí me excita el acento español. Qué pena diferir con ustedes, pero en las películas. Pero no cuando está doblando una película de otro idioma, sino cuando es la película española, el acento de las españolas. Sí, o sea, sí me parece. Torbe es sensacional. Está diciendo que el doblaje mexicano no tanto, no está bien. Pero nosotros es lo que está diciendo. El mejor doblaje es el mexicano. México no vale madre, lo que estás diciendo. Estás diciendo que la mamá de él es puta y exacto. Eso estás diciendo, pinche colombiano. ¡No, mamón! ¡A eso veniste, cabrón! ¡Cálmate, cálmate! ¡Estás viendo que no vale verga esa pobre señora, cabrón! No hables mal de la mamá. El mejor doblaje es el mexicano. Ah, ok. De hecho, esta señora Daenerys anda en un dragón porque unió las esferas y bueno, lo que sí, pero. Y se fumó algo. Pero cuando hablan los españoles en una película española. Vamos, que este acento de estas chicas está que pujan, bien, ¿no? Neta. A mí me gusta. Pero, ¿has visto Torbe? ¿Cómo las actrices de las películas de Torbe hablan muy bien? Yo nunca las he visto con sonido. Yo sí, de que... Como es más así como que escondido, coño, en el baño. Méteme el jalapeño. Ah, ya estoy de acuerdo, sí, papá. Pero sabes que las de tu tierra, cabrón, puedes ni verla. Y nada más oír a una colombiana hablar y se te empieza la charamusca. Habló el rey desde sus aposentos. Sí, señor. Sí. ¿Me dejan hablar con mi amigo? De hecho, hasta en hombres como que poquito, ¿no? No te hace dudar, a mí, ¿no? Me da miedo. Sí. El acento colombiano en hombres me da miedo. Imagínate que estés orinando y que se te ponga un colombiano así, de esos morenos que te diga, hola, parcero. Dale. No me daría miedo porque no sueno para nada colombiano. Hola, parcero. Es un güey de Apodaca, güey. Es un güey de Apodaca. Hola, parcero. A mí me sonó. Pues ahora, parcero. Hola, parcero. Sonó del distrito federal. Si me quiere comprar estas semillas. Sonó del DF. Así me sonó a mí. Colombiano perdido. Colombiano, pero de aquí en la. Llegó el colombiano, coño, tío. Hola, parcero. Parcero, vamos con unas cheves. Parcero. Una chela, parcero. Parcero, boludo. Ahí está, esta cátedra que acabamos de dar de idiomas, de acentos hispanoparlantes. Sí, sí. Ah, bueno, ¿qué chile tiene que ver con la...? Nos debíamos un poco, pero sí... ¿Qué tiene que ver con tu puta nota? ¡Tu puta nota de mierda! Ya la cagamos. No sabes llevar una nota, chico, estás bien pendejo. Nos desviamos un buen... Perdón, discúlpame, por favor. Sí. No pasa nada, nada más que no va a pasar. Gracias. ¿Puedo continuar con esta nota? Estás viendo que hay invitados chingones. Voy a checar. Usted se puede comunicar vía hashtag La Mesa Arañoña en vivo. Okay. En cambio, en Manhattan, hablando de la cantidad de sugar daddies que pueden, o más bien millonarios que pueden aportar esta, pues, como puede ser un trabajo. ¿Cuota? Sugar como cuota, gracias, mole. En cambio, en Manhattan solo hay 586, en Brooklyn 370 y muy por debajo el Bronx. Con 152 millonarios. Son todos los dealers, ¿no? Island con 97. Pero no supone que el Bronx es un barrio peligroso. Es peligroso. Los millonarios de Bronx son dealers. Pero a lo mejor se aislan ahí como... Ahí les va, que nació en el Bronx. Fuera de mamada, el rap nació en el Bronx, güey. Y es una historia bien chida. Cuando estaba el tiempo ñero de la violencia, un güey dijo, para alivianar y darle alegría a la banda, hacía fiestas en su casa. Y a ese güey le gustaba una parte de las rolas, que es el puente. Entonces decía, ¿por qué dura tan poquito? Y lo empieza a regresar ese güey en el... ¿no? Y es el primer caso. Entonces, para la regresada, pone dos tornamesas juntos para hacer chico. Eso es un documental de Netflix, pero después dijeron que era mentira. No, es súper neta, güey. ¿Neta? No, mentira, es por cagar. No defendió la teoría, pero no defendió la teoría. Por menos de eso se muere la gente. Sigues necio con la jefa. No, es neta. Y luego, chingate cómo empezaron a rapear. Más o menos, hablando en serio. En... ¿qué habrá sido? ¿Los 60s? No, ¿los 70s? Día. El primer rap era acá muy chido. ¿Qué hora? Día. 60 para 70s, porque no, era el mero tiempo de la 60 música. 60 para 90s, así como... 60 para 90s. Para no agarrarle, para no agarrarle. Entre 70s y 2018. Yo supe de otro güey que le va a dar alegría a la gente del Bronx, era, empezó el hip hop y él empezó a separar la cocaína con bicarbonato y hacer piedra. Entonces el crack, aparte del rap, nos da alegría a mucha gente. Pero chingate cómo empezaron a rapear. Este güey tenía un cabrón
que anunciaba los pedos que había. Si haz de cuenta de, oye, tu coche pedo se ninja, lo está... Pedo caldudo. No, no, pedo de los problemas. De los problemas, como estaba el bronce. Hay un colombiano aquí, hay que traducirlo. Okay, okay, okay. Toda la chimba. De hecho, me acabo de soltar un problema aquí, me disculpan por... ¿Sí, no? Y como era el bronce de que ya me robaron el coche a tal, y que llegó la tira, y que te está buscando el papá de Jimena. La tira es la policía. ¿El papá de Jimena? Bueno, el papá de X, de estaba hablando para ir llevando el rollo a la fiesta y le empezó estaba a meter rollo entonces a la hablada, ¿no? Y empieza a rimar este güey y ya de ahí sale el rap, cabrón. Yo, ¿qué le hiciste? Están buscando a la mamá de Jimena, bien encabronada porque estás hasta el pito como una colmena. Y hay muchas y colmenas nació, en el Bronx. Claro. Sí. Hay un chingo de colmenas en el Bronx y todo. Y muchas Jimenas aparte. Me había espantado, pensé que se descompuso el colombiano. Dije, ay, güey, le toqué algo. A lo mejor le tiene Tourette, se le está acabando la pila. Aquí el descompuesto es usted. Híjole. Qué bonito. Ya puedes hablar mal de la jefa de Checo todo. El señor loquillo en la casa. Pero qué voy, tiene que ver con tu puta nota. Ah, perdón. Yo la acabé, güey. Este güey salió con que era Netflix y que no sé qué, que me mames puta, o sea, ya el pedo, o sea, si puras verdades, puras verdades. Sí, no, es como si me Netflix, sí. Ah, bueno, vamos a tratar de reestructurar la nota. Sí, va. Hay una aplicación para que las muchachas o muchachos, porque también estás de acuerdo que se puede putito, de los dos lados. Igualdad. Igualdad de sexos. Hay la juventud, la cuachada, ajá, puede buscarse un millonario. ¿Sí? En Nueva York. Ahora, tiempo, ¿esto es legal? No. Esto es más o menos. Esto es prostitución. O cómo lo están disfrazando, porque ahí te va. A mí me acaban de contar, ¿quién putas me contó? Que hay una... No sé si es una aplicación o es una página o es un qué, pero se supone que aquí en México hay algo parecido, que si tú eres millonario y buscas conocer gente, o sea, así te la venden. Uh-huh. Hay un chingo de señoritas, sí, y señoritos que ellos dicen, ah, pues a mí me encanta platicar con gente con mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Y viajar con ellos en sus yates y aviones privados. Y obviamente, pues se entiende que van a coger, pero en esta página te dicen, no es para coger. Es para pero penetrar. Si tú dices que es para un sugar daddy, el tiro es cantado, ¿estás de acuerdo? ¡Claro! Sí. Sí, aparte, ¿cómo registras que sí es un millonario? ¿Sabes? O sea, ¿qué tal que agarra el señor Macario Brujo, que de por sí es un viejo cochino? Uh-huh. ¿Sabes? Y sin lana. Sí, y sin lana, abre su perfil y dice, a huevo, estas viejas van a creer que soy millonario. No. O sea... Así nada más. O sea, una foto de... ¿La foto de quién va a poner? No sube su foto, pone foto de otro suyo. Del señor la llamamos. Me metí a vagabundos.com. Puedes ligarte un vagabundo cuando tú quieras. A lo mejor es viejito hamster. Sí. Pero habría que ver qué tan legal es esto, ¿no? Porque no, es una trata. Es un fucking daddy, sí. Y aparte, o sea, si te registras como millonario, también es registrarse para que te secuestren, ¿no? Oye, para, sí, oye, yo soy secuestrador. Oigan, o para que así haga una cuenta falsa de mujer bien buena. Te digo, a ver, ¿a quién voy a secuestrar hoy de estos 150 millonarios? Nada más en el Bronx. O Hacienda o el gobierno hace, ay, hijo de su puta madre. Millonario y que le gusta meter el chile a chavitas. Sí, pues mira. Pero es lo que yo digo también, o sea, si hubiera aquí en México una aplicación así, aparte de eso, de cuánto dinero en adelante ya puede ser un sugar daddy, porque yo me imagino que un sugar daddy es un güey que trae una vieja en un yate, la trae, no de que le regale su, le pinches una hamburguesa. ¿No has visto esas fotos que son como meme, güey? Que, por ejemplo, está una chica que se ve de unos 20 y tantos años, se ve que la acaban de operar de la nariz, y está con un señor que le dobla la edad. Y le dobla la espalda. Le dobla todo, ¿no? Pero en la foto, es una foto un poco asquerosa. El señor le está dando un beso aquí banquetero entre mejilla y labios. Y el texto dice, como cuando tienes que empezar a pagar la operación. De esos he visto infinidad. O una chavita con un viejito y trae un iPhone X, ¿no? Sí, de que el viejito está atrás y le dice, ¿de qué color vas a querer el iPhone? Que a lo mejor... Oye, ¿de qué color vas a querer el iPhone, hijo? Si ves ese carro el rojo, sí, pues así te va a quedar el ojo. O sea, aquí en México a lo mejor abaratamos mucho el sugar. Sí, es verdad, aquí en México está súper abaratado. No, es que también depende de la morra. O sea, como morra sí puedes decir, ah, ¿para qué sugar daddy me alcanza? ¿Me alcanza para un millonario o para un señor que me pague un horno de microondas este mes? Ándale, o sea, una licuadora. O la morra, tanda. O la tanda, sí. Yo estoy como para tanda. O sea, más o menos estás hablando de la chava... ¿Físicamente como sea? Sí, o sea, porque pues es una relación superficial, entiendo. Súper chingona también. Sí tiene que ser directamente, dices, a ver,
Soy como el cojo, pero en mujer. No me alcanza. No te alcanza ni para un pinche sabalito, güey. O sea, ni una coca aquí en la Michoacana. Sí, una coquita. Sí, a lo mejor un putazo sí me alcanzaría. La mamá de Checo dice con que me paguen mis delicados sin filtros mi sugar. Mira, la mamá de Macario dice, nada más con que no me pegue. Como mi hijo. Como mi hijo. ¿Qué? Oh. Siempre, es que en Colombia son más oscuros. O sea, de humor. Sí, 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 porque que sí, sería una ironía que tú hablaras de oscuridad. Yo soy más oscuro que el señor. Sí. Ahora, ¿este tipo de pagan impuestos? Ay, no, madre. ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Alguna accedería a que le hables como Goku? Ya nos vamos a tutear por hoy. A que le hables como Goku. No, así nunca de... lo he hecho ni lo volveré a hacer. Sí lo has hecho. Sugar Daddy, dime. No, ya cuéntanos. Sí lo has hecho. ¡Rizar! Nunca te ha tocado así una. Pero no era menor de edad. No. Pero no era menor de edad. Nunca te ha tocado que se acerque una morra de un evento y te diga: ay, señor Castañeda, es que a mí me prende escuchar la voz de Goku. A mi mujer también. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Muy mariquita, pero no. Bonito, pero sanito. Marica. No, pero ya en serio. Marica. Ok, ya. Ya cumplió. Ya cumplió con su esposa, ya puede decir la verdad. Es un universo paralelo. Sí. Sí, sí sucede. Sí sucede. Sí, sí. Que diga, wow. Arrempújeme los frijoles del ermitaño. A ver, échame un kamehameha, pero en las muelas. No, no, eso no ha sucedido. Sí, no. Ahora, pero sí hay quien. Méteme el krillin. O sea, sí se ofrece. Méteme el krillin. Pero también, ¿cuántas chicas también? Imagínate así de que una señora, mi hija es una grande, está estudiando ingeniería y ya tiene, o sea, su primer ya tiene su casa y está en esta aplicación, mamá, está buscando pilingas caras, ¿no? O sea, ¿desde cuándo te das cuenta? También te quemarías como vieja que te metes a la aplicación y que estés ahí, pues, buscando sugar daddy. Me imagino que, no sé, las mujeres se pueden inscribir las que sean, o sea, no creo que las revisen, o sea, cuánto ganan y dónde viven, o sea, es como que a esta cantidad de mujeres, pero a los millonarios me imagino que debe haber algún servicio tipo premium, de que ellos son los únicos que pueden ver qué morras están ofreciéndose. Ah, no creo que tú y yo podamos entrar a ver qué vieja está ahí. Está... Digo, pues mal pedo, pues a ver si hay una baratita. Por la quemada, ¿no? No, y te metes a una baratita, hace un millón, déjame bajarle. Un outlet. Voy a hacer un outlet. No tiene nada de paca. Por hot sale. Así que viene con 7-8 gorditas. Un outlet que me lo venden, que ya esté medio madreado, a lo mejor de $100 a 60. Ahora, tiempo, ¿estás de acuerdo que un millonario, no a todos los millonarios les gusta el mismo tipo de mujer? A lo mejor hay un millonario que le gustan chaparritas, gorditas, que parezca con una estufa, las patas chuecas, una estufa, ¿no? Sí. Y dijo, pues eso es lo que a mí me gusta. Y ninguna de ustedes, huercas, flacas, hijas de la chingada, tiene lo que yo quiero. A lo mejor ahí habría que ver si podemos lanzar una aplicación mexicana. Con para filtro. Decir, tenemos estos talentos, sí, que están buscando dónde trabajar. Sí. Feas daddy. ¿Cuántos dientes quieres que tenga, no? Y ahí, ajá. Si le falta un brazo. Pezones. Busco una chica sin brazos. ¿Tienes, sí, pedo con las extremidades? ¿Dedos completos o...? No, bueno, medio, ya, verrugas en algún lugar en específico, ¿no? Sí, cicatriz de la cesárea amplia. Ándale. Así que si la quieres normal, así de... O sonriendo. O la pinche autopsia del seguro, ¿no? Con zipper, así que tengo con zipper. Un 100 pies. Pero sí está en, porque eso ya está a los límites de la prostitución, que estamos todos en contra de eso. Claro. Entonces está cabrón, güey. ¿Sí? Está muy cabrón. ¿Sí? Que nos cobren tanto, ¿no? Por la prostitución. Sí, lo van a hacer, creo que hagan gratis. Ya lo han hecho. Vamos a hacer aquí el Jodidos Daddy, aquí en México, a armar una aplicación y nos puedes financiar para la raza jodida, que obviamente no tiene tanto dinero y que pueda a lo mejor ser... Ahora, a lo mejor... Que la chava le pongas un techo de lámina, okay, te robe la luz. O que le compres su carretilla para que pueda chambear en el centro. Ándale, le compres un kilo de frijol. Mejor dicho, para nosotros, porque estaremos de acuerdo que acá el único millonario es el señor Franco Escamilla. No, todos estamos de acuerdo. No, para nada. Acuérdate lo de... El que le va mal, puto. Oílo. Cállate, lo siento. Por eso habló el mamón, ¿verdad? Porque Franco le dijera, fíjate su pinche arrogancia. No, ya. Todo lo que él buscaba. Sí, lo que él buscaba es que diga, sí, pero el caballero también es don éxitos, sí, en Colombia. Es cierto, qué bajo. Exitoso, ¿verdad? Sí, entre exitoso. Tú... ¡Ay, no! Y tú eres igual de millonario. ¡Chinguen! ¡No, no, no! Oye, Macario. Y sacamos nuestros iPhone 12. Pero Macario, ¿qué? Podemos comprar sándwiches de jamón. Para ricos, sí.
Sandwich de jamón, va. Sí, qué buena su nota, señor Chico. Muchas gracias. ¿Trajo otra? Sí. Bueno, más adelante, si está mal. En esta se lleva un 7. O sea, estuvo bien, pero podemos hacerlo mejor. Le voy a pedir más entrega para la siguiente y tal vez apóyese con la. Apóyate. ¿Me entiende? Apóyate los huevos en la espalda. Ok. Señor Cojo Feliz, ¿trajo usted nota? Hola, sí, fíjate. Hola. Hola, soy yo. Sí, es de esa persona que hablo, soy yo, el Cojo Feliz. Y pues sí, fíjate que ya crearon la primera armadura de Iron Man en la vida real. Adam Savage, que es un señor que... ¿Es el que, el que sale en Netflix, no? Busters. El comediante, el actor. No, ese es Adam Sandler. Ah, perdón. No, Adam Savage. Es el que hacía Los Años Maravillosos. Sí. No, Fred Savage. Fred Savage, ok. ¿No era Black Savage? Ah, era el luchador. ¿Black Savage? Sí, Black Savage. Savage Garden. Ándale, pues dejó eso y se volvió... ¿Savage no son toallas íntimas? No, es Savage. No, eso es un Savage como el jugador que era de Cruz Azul y de Chivas. Ese es Obis. No, es Savage. 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 Lo que celebran los... No, es Savage. Sí, es Savage. Savage es cuando... ¿Sabes qué? Ya me voy, hijo. Ah, ese voy a A ver, nomás un segundito, Brian, les encargo ahí nada más el spam en el chat, porfa. No sé qué están ahí poniendo unas páginas. Vamos a cerrar el chat mientras en lo que se termina el spam. Prosiga, señor Cojo. Ahora sí, integrante de Mythbusters construyó un traje real de Iron Man que tiene la capacidad de volar. No okay. Así mamón como Iron Man de verdad, pero pues sí se eleva tantito. Y aparte sí es antibalas porque lo fabricaron con titanio, me parece, titanio. Que ahí ¿es el barco que se hundió? Es Titanic. Sí. ¿No era una chica que estaba muy... La Titanic. Sí. No es una enfermedad eso que te da. Tétanos. Es el güey del guante que es tétanos. Ah, eso es. ¡Wow! ¡La llevamos! ¿Tonos como los huevos? No, esos son tanates. Sí, pero bueno. Entonces la crearon con una impresora 3D. ¿A quién? A la armadura. Pon atención, cabrón. No, perdón. ¿De titanio? Sí. ¿Se puede hacer una impresora? Ya hay impresora 3D de. ¿Hay papelerías? Yo pensé que era puro plástico, ¿no? No. ¿La papelería? Sí, claro, sí. Engarbolados en impresiones. Engarbolados en titanio. Titanio en papel. Oye, ¿tienes impresión en titanio en 3D? Claro que sí. Te encargo una monografía de Benito Juárez. No la tengo. ¡Puta madre! Sí, güey. Entonces, lo que te va a poner en la cabeza es si puedes imprimir una impresora 3D en esa impresora. En teoría, 3D. Sí. Sí se puede. Pero sale, o sea, más que chiquita. En una impresora 3D puedes imprimir otra impresora. Sí, y así volverte loco. O sea, la rentas, imprimes tu impresora 3D y luego la regresas. Y ya, sí, es como clonar, ¿no? Más o menos. No, ajá. Es impresión en 3D. Ese no es el que le echas al agua para lavar los pisos. ¿Qué impresión? Clorales. Ok. Y pues ya existe y es antibalas y hay varias pruebas y pues ya es un avance. O sea, todavía no disparan y tiene mamadillas ahí, pero... ¿Pero dices pues que ya. Sí vuela, neta? ¿Vuela? Sí, vuela. Tenemos sí, video. Hay un video. A ver, ¿te puedes traer la Coreacán? Porque mira, por derechos de autor no podemos poner porno, videos. Es porno, pero... Porno. Sí, exacto. Sí, es igual, un video de un si señor. Sale el pelón de Brazers, es falsa, sí. Eco. Sí, aquí a se ver. Cae el que iba adentro, se muere, pero... Aquí empieza con... Hola, papi, ¿estás viendo porno tú solo? Aquí está, mira, ahí está. Va a salir un... La pongo así para que no se te vea. Ahí ¿qué? Está. No está volando, pero ahí está el señor, mira. ¡Ah! Ahí está volando. Véanlo. Ahí está, vean. Ah, pero no fue Adam Savage el que se metió. Ah, pero o sea, ese güey la creó. Pero ese es Robocop, no Iron Man. Parece un poquito, pero es la de Iron Man. Entonces, pues ahí lo tienen, ya. Wow. Próximamente podrías comprar tu... Ahí me está mandando... Ahí me está llegando un mensaje de alguien que... Perdón. Mi Sugar Daddy me está escribiendo que ahorita no, pero pueden ver el video. Aquí está, mira, el señor ahí lo están entrevistando y ahí me manda mi... Ahí ya me mandó ahora sí mi verdadero Sugar Daddy. Exacto. Que a qué hora llegas. Dice por acá, escroto y una berenjena. Pero abajo de esas puterías hay un señor ahí desarrollando tecnología. Entonces... Pues ya, es eso. Fíjate que yo leí, salvo que tú estés más informado, no la quiero cagar. Pero que Adam Savage diseñó la pura armadura. Sí. Pero utilizó la propulsión, el jetpack, como por así decirlo,
no eran de él. No, o sea, los no, compró ya. de alguien más. Sí, nada más hizo la pura armadura. Ok, o sea, él no hizo que volara el Iron Man. No. Eso lo logró con tecnología de alguien así más. Así es, imprimió 250 piezas y luego las vas armando y así. ¡Qué hueva! Sí, pero pues el señor estuvo en Avengers, él debe saber más cosas de Avengers. No sabe nada. No estuvo sí, en Avengers. O sea, bueno, sí. Bueno, la que usamos ahí es ya sin ¿no? ¿Se me da Goku en Avengers? No, Goku no, pero es que ahí soy Bruce Banner Hulk. Ah. Oh, ah, y... Ahora, prefiero a Goku. ¿Sí? Oye, pero fíjate, también pegando algo a tu nota, hace ajá. poco también un chavo sabe que la enfermedad de, o el pedo de que trae Hulk, ¿por qué se convierte en Hulk? Y se hace verde. Y ya creo que aquí en México había un vato que también que se la jalaba mucho y se le ponía verde. Ah. Nomás falta que se le ponga verde todo lo demás. Todo lo demás. Ah, pero ya empezó. Ya la tiene verde. Ya. Y enojado. Según yo era porque comía Doritos jalapeños. Ándale, sí. Hizo verde. No, pero... Mientras veía porno. ¿Qué sí, pasaría sí, sí. En un Latinoamérica sí. donde la policía la ya traiga armaduras tipo Iron Man? Pues ya, van a salir villanos. Ya, o sea, lo que nos ha demostrado policía, el cine... Sí. Lo que nos demuestra el cine es que si sale algo chingón, los villanos se actualizan al mismo tiempo para hacer cosas bueno, más decir, chingonas. En la vida real, la ajá. delincuencia tiene mejor tecnológicamente va adelantada a la policía, ¿eh? No mames. Esto es real. O sea, está la policía y la delincuencia ya está atrás de ellos. O sea, no. Nada, por ejemplo, no sé, nosotros contamos con que la policía tiene, por decirte, una pistolita que mide la velocidad a la que van los carros. ¿Va? Sí. Y ese, no sé, velocímetro, como se le llame, pero es para saber a qué velocidad van. Bueno, los delincuentes ya tienen un dispositivo para inhibir ese servicio. Ok. Las fotos, la fotomulta, te sí. venden en los mercaditos el papelito para que no se vea tu placa. Para que no sea tu placa. O sea, pasa, siempre van adelante. Pasa así, ¡fum! Chinga, 4 kilómetros. Bueno, le voy a creer. ¿No? No me va a mentir mi pistolita. Oiga, capitán, pero Martínez, ¿quién va a saber más? Pistolo tú. La velocidad sí. que me pasó aquí, la mancha, los huevos por la cara. Pues no sé si hay algún otro superhéroe que les gustaría ver cómo se hace la. O sea, que el escudo de. Harley Quinn, pero. No, ¿de qué estás hablando? Pero su equipación, o sea, el escudo de. El Capitán América. Dice que también ya lo habían hecho. Sacó uno. Ya lo hizo y se pega, ¿no? El vato trae como que una manopla con magnetismo. Y se pega el escudo, la placa y obviamente varias cosas de su casa y el vato casi muere. Pero ya nomás quitando que ya no se le peguen más cosas, nomás el escudo. Está chingón. Puede estar el güey, o sea, tapándose lo que es las balas. Pero obviamente lo van si a matar a las patas. A los huevos o las patas puede quedar parapléjico. Pero de arriba el vato va a andar con madre. Sí, exacto. Pues también hay arqueros que pueden... Parar panones de fútbol, ¿no? No, arqueros de... ¿Ochoa? Sí. No, Ochoa, no, por ejemplo, sea, sí. Sí, sí podría. Con arco. Sí. Por eso. Ah, yo Colombia. Sí, porque México no no sabemos si somos como el país correcto sí. para abordar. México no cuenta con nada de eso. Pero sí. Ahí te va, a mí sí me frustra un poco, güey. Acaba de decir el señor Mejorado que nada más en el área de Nueva York hay en Queens 1.300 millonarios. Uh-huh. Más los del Bronx y todos los que dijiste, me sumaron aproximadamente 2.000 millonarios. Nada más en Nueva York. Más sí. los millonarios que hay en Asia. Porque en Abu Dhabi. ¿Estás de acuerdo? Ajá, en Arabia, en Macao. En Ecatepec. Venezuela. En Ecatepec. Sí, hay millonarios, güey. En Ecatepec. Perú. Cualquiera, güey. O sea. Pero sí. Es que ahora, gobierna. Hay no sé cuántos millonarios haya en todo el mundo. Ajá. Ni uno de esta bola de millonarios ha decidido ser un superhéroe. Y eso me jode como no Batman. Tienes idea. Sí, Batman, no ha nacido ningún Batman. Iron Man. Ningún Iron Man, ningún Green Arrow. También era millonario. ¿Era y ni digo, un, ninguno. Ni un Chapulín Colorado. Ni de perdido. Sí, ándale, que traigo. Señores millonarios, si yo fuera millonario, ya estaría buscando cómo hacerme un traje de Batman. Expandex, ¿no? Fatman. Sí, sí, Fatman. ¿Y esta capa qué pedo? No serás Slim Fit, ¿no? Si no, definitivamente. Sí. Amplio. No, es Slim Fat. Corte normal. Ajá. Pero, ¿por qué estos güeyes son millonarios y no son superhéroes? Es que, ¿en qué punto dices, soy bien millonario? Voy a... Pero que es el amor, ¿no? Voy a ser un superhéroe. Lo que es el amor, ¿a partir de cuánta lana eres millonario? De entrada. ¿Y cuánta lana ya eres? Voy a ser superhéroe, ¿no? Ajá, ¿cuánto dinero necesitas para decir, yo creo que ya gané demasiado? Además, porque para ser millonario tienes que haber jodido a un resto de pobres para llegar a ser millonario. Ajá. Entonces ya va en contra de la filosofía del superhéroe, que es luchar por es los cierto. Pobres y desvalidos. Es cierto. Y aparte, es un punto interesante. Y aparte, no siendo millonario, teniendo tantas sugar babies, pues no da tiempo. Pero ¿no? además acaban de crear que una aplicación feo, que dice, ¿no? ¡ay!
te las puedes imagínate coger. Carlos Lim diciendo, ya llegó la hora de ser millonario. Todo gordo y todo bofote. No, yo no soy millonario. Yo te veo mamado, Slim. Yo te veo mamado. Más, ¿no? Para mí eres el cuerpo perfecto, Carlos Slim. Sí, regálame un millón, culo. Con dinero todo se puede. A lo mejor hay un tratamiento que lo hace bien mamado. Wow. Hay operaciones. Dieta y ejercicio. O díganme pendejo y a lo mejor todo pendejo. Lo que están diciendo son cosas de películas. No, a lo mejor soy muy estúpido y esas más son de películas. Y a los millonarios les vale madre. No lo sé. Sí, los pero a ver, ¿con cuánta lana te pones mamado, güey? Vamos yo a pasar. Con 1,000 pesos me compro lo que es la de whisky y me pongo bien. Ah, pero a mamarme. O sea, ¿cuánto sale una lipo, por ejemplo? Como o sea, 50 varos. Va, y luego hay una que es para que te hagan pectorales. Otros y hay otra que 30. Te hace cuadritos. O sea, ponle que le metas $500,000 de pesos. Para en puros implantes de bíceps. No, los 400,000 pesos, el pito te lo hace más grande. Sí, uh-huh. Hay operación para el pito. Para el pito. No me diga usted cuánto cuesta. Cuesta 400, ahí voy, estoy juntando. Pero deja que ya nomás junto y te digo si te pegan varios pedazos de un pito. Burro, de pito, pero a un camarada se los pegaron en la boca, creo que se los lo operaron. Yo tenía un amigo que se los pegaron, pero en la barbilla. Y, oye, y no venía cocido, el vato se podía zafar, ¿verdad? Pero dijo, no, sería maleducado de mi parte. No, pero sí, es cierto, un millonario al tener tanto dinero, decimos, ¿sabes qué? Decimos, dicen ellos, ah, güey, ahí muere, o sea, no voy a andar peleando por la justicia, güey. Mejor compras un ejército. Ay, pero y luego que se hace una lipo y cómo pelear por la justicia, esa venta grasa en la cara, güey. No, que ya está mamado, güey. ¿Por qué va a estar mamado por hacerse una lipo? No mames. No, no seas pendejo, pon a ver. Pero se puso implantes, no lo hace fuerte, nomás se ve en mamado, no lo hace fuerte. Que iba a ser fuerte. Para pero ser si superhéroe tiene que ser fuerte. No, no es cierto. El Chapulín no era fuerte, güey. El Chapulín Colorado era valiente. Pero el Chapulín no era fuerte. Pero el Chapo sí. Pero ni de pedo era alguien de lana. El Chapulín Colorado no se veía de lana. Digo, ahora, Ant-Man, el hombre hormiga, sí. La fuerza le viene del traje, no de su fuerza. No, interior. Le viene de su corazón. No es cierto. O está el Guasón, que sin fuerza, mira el desmadre que les hizo. Sí. Iron Man tampoco es fuerte, ¿no? ¿Quién? Iron Man, o sea, como tal no es fuerte. No. Es muy ágil. En la 2 o 3, cuando pelea sin armadura, sí está cabrón. ¿Cuál es? Pues, ¿es en ¿qué la película 3? Viste, güey? ¿En la 3? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Es el Gasparín? Oye, ese no se coge a Gatúbela. No, era una versión porno. Ahora, el mandarín, la mayoría de la peli se la echa sin traje y es cabrón. Ahora, es en la última película entrega de Avengers, sí. Thor nos reivindica a todos. Claro. Nos permite vernos como un superhéroe. Exacto. Similar a sí, Thor, sobre panzón. Todo la mole ahí es sí, bien. Sí, yo le pedí a Dios borracho. El cuerpo de Thor y me entendió mal. Sí, yo a Thor, sí, mi cuerpo. Te dio el cuerpo de Héctor. Héctor. Héctor, no de Thor. No, está cabrón. Yo la verdad no creo que si un millonario algún día se le ocurra ser un superhéroe, porque dices, tengo tanta dinero que huevo ir a salvar gente. O sea, o además ya es un superhéroe porque es súper rico. Súper rico, sí, súper rico. O tal vez puede patrocinar a uno, güey. Sí, te pides en un Rappi, así como, oye, puedes ir a luchar el crimen por de esas aplicaciones que pides. Te pago, güey. O sea, te pago. Oye, se me hace mucho fuera de mamada en Monterrey cuando estuvo fuerte la cosa que la banda rica se juntaron y como que estaban haciendo un movimiento de contratación. ¿De Mauricio? Dicen. Sí, se hablaba mucho eso en Monterrey, ¿no? De que aquí la banda de feria hizo ahí. Digo, hubo rumores. Les pagaron para que no dijeran nada. Sí, los estaba yo sopeando. La chino, ustedes tienen información y no la aflojaron. Ahora, falta es un buen superhéroe. ¿Estás de acuerdo que...? Bueno, cuando yo sea superhéroe voy a confiar en ti. No vas a revelar mi identidad secreta, me queda no, claro. Es que, ¿sabes qué se podría hacer, por ejemplo, güey? Imagínate si eres un cabrón como Carlos Slim, que es el millonario mexicano que más me suena. Más a lo mejor millonario. Hay más, no sé, ¿verdad? Vicente sí. Fernández. ¿Vicente Fernández? Súper pedo. Nah. Es súper pedo. No, y es súper homofóbico. No, bueno, homofóbico. Ese es su superpoder, güey. Sí. Atrás. O sea, quítense esas puterías de mayas y así. Nada, de querer darme un riñón de un puto, sí. Saludos, señor. Pero ahí te va. No tiene que ir él. Uh-huh. No tiene que patrocinar a nadie. Pero ¿estás de acuerdo que un cabrón así se puede traer 24 guardias israelitas, ¿no? De esos que son de... Que te pueden matar con la mirada. No mames, la técnica de pelea. No está mintiendo el caballero. ¿Cómo se llama? Estaba de Krav Maga. Gracias, de Krav Maga. Está bien rico. Ese es macarrón. Que se puede traer
20 de esos güeyes, pagarles un camaronzote y decir... Cramagallanos. Cramagallenses. Ajá. Y decir, a ver, ustedes 24 güeyes se van a ir 12 para el norte, 12 para el sur de la ciudad. Sí. Y van a andar patrullando en este tanque de puta madre que compré porque soy millonario. Uh-huh. Y si ven un güey asaltando o la chingada, van a meterse y van a decir, nosotros somos los cramagueños del norte... Pues y los cramagueños del sur, que con nuestra puta suerte al rato se pelean entre ellos y se hacen distintos grupos delictivos. No, olvídenlo, olvídenlo. A lo mejor solo falta que maten a los papás de Carlos Slim. No, no, o sea, no los maten, o sea, no lo estoy deseando, no lo hagan, no, no lo hagan. No. Me llevo dije eso mal. Para Colombia. Ahorita que, ahorita que salga el cojo explota su Uber. Lo dije mal. Exacto. Pero es que así nació Batman. Yo sí he pensado en ser este millonario la muerte y de los huérfano. Papás de Slim. No. Que si se me muriera toda la familia por alguna razón, ajá, me convertiría en, por ejemplo, cáncer. Te convertirías en huérfano. Eso en es huérfano. Todo lo que se convertiría. Eso fue en huérfano. Tendrías que ser millonario, porque imagínate que se te mueren tus papás jodido, güey. Huérfano y cojo, no creo que te convenga. Pero ya pierdes el miedo a todo, güey. O sea, ya me subiría a las combis a las que sé que pueden asaltar y a balazos a lo saliendo que saliendo del cementerio. De madre. Sí. ¿Y por qué camino cojo? Todo triste, qué peca. Sí, y huérfano, aparte. Entonces, ya si pero no tienes nada que perder. Sí, o ¿cuál sea, sería tu superpoder? Ninguno, o sea, simplemente superpoder, velocidad. No tener nada que perder. Eso es. No. No. Que el bastón te lo mete en el culo. Sí, velocidad. Sería como, ya la verga, ya la verga. Ya cambio de nota, güey. No, pues sí, irte a los balazos con un asaltante de combi. Es que allá en el DF se pone bien feo. Oye, ¿se está poniendo ñero la Ciudad de México? Sí, sí está poniendo ñero. Pero ¿a qué creen que sea de ustedes como capitalinos? Bueno, tú no eres de Chimalhuacán. Pero... Pues eso siempre estuvo culero. O sea, el Estado de México siempre estuvo culero y nada más el DF se está contagiando. Pero el Estado de México siempre ha sido como una cosa bien peligrosa. Yo creo que siempre pero está de ahora se nota más, pero siempre ha sido un desmadre. Hay más redes sociales para enterarse también. Eso pero también, es que estoy viendo acá rato que secuestraron a alguien. Hubo balaceras que en una combi un cabrón ya había asaltado a todos y luego les dispara. Desde afuera. Ajá. Sí. Que se me hizo, con todo respeto para el asaltante, muy marica de tu parte. Muy estúpido. Si ya traes la ventaja de la pistola, ¿por qué tiras ya que estás abajo, puto? O sea, tírala arriba, Joto, donde no, te pones. No. Sí. Tírala arriba, Joto. Por eso. Cálmate. Esperemos que un huérfano tome la iniciativa y empiece a matar rateros. Uh-huh. Es lo que. Lo es que el mensaje que si tú eres dejar. Si tú eres huérfano, escuchó, te estamos esperando. Feliz está incitando a la sociedad. Pues es que los superhéroes rateros son huérfanos también, ¿no? Millonarios y huérfanos. Tienen sí, que, es la gran combinación. Exacto. O radiación, pero a veces te salen tumores, ¿no? Siempre salen garras. A veces okay. Salen. Es que tú podrías ser un gran superhéroe, güey. Sí, güey. Tú recibiste radiación. Sí, pero quedé más pendejo que cuando estaba bien. Hulk también. No es así como que muy... Así como que muy inteligente. Mira, me haría superhéroe nada más para que me doble el señor. Uy, te puede doblar sin ser superhéroe. Papá, tienes mi teléfono. Haz tu magia. Ven para acá. Venga, maestro, haz tu magia. Véngase mi Batman. ¿Cómo sí, quiere man. Que le diga mi superhéroe? Oh, no. Muy bien. Bonita sí. Nota, le damos un 5. Porque gracias. Estuvo muy cruel los comentarios contra los rateros que quieres que asesinen, pero de todo. Ok. Sí, 5. Bueno, pues algo. Gracias. No, nada más porque no se agüita, chaval. Me va a pegar mi papá. Yo te quería a la casa. Otra vez. Oye, ¿por qué sacaste un 5? Sí, siempre pasaba, güey. No. No, porque le gusta no, pegarme. Así, solo porque me ve y me pega. Hay un chiste muy pendejo, pero que me hizo reír, me hiciste acordarme. Uh-huh. La parodia de la de 300. Ajá. Bueno, está la escena donde está, ¿cómo se llama? El... Aragón. Leonidas. No mames, Leonidas, gracias. Con su niño y que está Leoniditas. Entrenando con él y que ¿cómo? Leoniditas. Leoniditas. Y le está poniendo Simba. Unos putazos. Sí. Y está el capitán, el amigo otro. De Leonidas. Y está viendo y dice, me acuerdo cuando mi papá me pegaba igual. Y le dice la morra, ¿te entrenaba? No, era alcohólico. Chido. Es un gran chido. Cómo se ríe porque le pasó igual. ¿Se acuerda? Él le llama flashback a eso. Sí. Dice, la raza vía Twitter, Witron, dice, Goku puede hacer lo que quiera. Jaciel, con piedra te ahorras la lipo. Ok. Sí, también con SIDA. El más cercano a un superhéroe es Elon Musk, que dicen que podría ser Iron Man, dice Víctor Hugo Esquivel. Todos ellos están opinando con el hashtag La Mesa de la Ñoña en Vivo. Aquí está la foto del cojo feliz que te tomaste con el filtro de mujer. No me lo tomé, me convirtieron ellos. Marico, también te pusiste de falda la vez pasada. Pero eso fue nos porque ya llegó a la Ciudad de México. Sí. No es obligatorio. O sea... Deja lo que escoja.
Ese. Estuvo hermoso, estuvo hermoso. Yo sí iría a su show el viernes y sábado en la Ciudad de México. Viernes y sábado, Ciudad de México en el 139. ¿Boletos? ¿Dónde están la gente de los boletos? ¿Yo? Sí, la boleta de mí, ¿dónde consiguen los boletos? No sé, ahí tal, en vez, tal vez en Boletia, creo que es la que usan ahí en el 139. Si no, vayan directamente al 139, ahí pueden comprar sus boletos o boletas, como dicen en Colombia, para ver el show del señor Loquí Lufres. Se lo recomendamos mucho. Ayer tuvimos el gusto de verlo en la mesa de Arañoña Restaurante, porque déjenme les cuento que es la primera vez que viene a México el señor Loquillo Flores, y pues curiosamente, ¿verdad?, su primera vez en México, la mesa de Arañoña Restaurante. Oye, me dijeron que le hicieron la de pie. Sí, al final del show, la gente de pie aplaudiendo. Yo, él estaba así como que no, X, normal, ¿no? Le digo, sí. no, es que esto no lo hacemos nosotros. Sí, o sea, la gente en México no es muy dada a pararse a despedir a un artista. Sí, quiero aprovechar, Franco, darle las gracias. Primero a ti por la invitación al restaurante, la pasamos muy bien. Y porque me llevé la grata sorpresa de que cuando salí al escenario dije, bueno, ¿dónde están los colombianos? Por allí uno, tal vez. Tímido, levantó la mano y el resto era gente, eran mexicanos, ¿sí?, que fueron a apoyarme, y ese cariño estuvo bien bonito. Y lo que estás diciendo, y que son fans, ¿no? Hermoso. Se notó, digo yo, me tocó ver un pedacito donde está haciendo el personaje Rastacuando, que ahí lo vi como que me quebró mi compadre, porque dijo la frase, el catchphrase de obvio sí. Obvio sí, y sí. Y toda la gente toda se la contesta. Obvio sí. Y este güey, sí, así no, como que, ah, cabrón. Gracias, Monterrey, fans, gracias. Chico, placer. Linda ciudad. Son 150 boletos que pagamos nosotros a la gente. Ay, no, entren, por favor. Al final te paras, hijo de puta. Oye, una lana. Caral, pero felicidades porque eso. Paquito Maya dijo, obvio sí, y le dijeron, chingas a tu madre. ¿Sabes que a mí me mama un chingo cuando se pone las rastas? Pues están muy largas. Es. Yo me lo imagino a ese güey con esas rastas, con un vestidito así animal print y caminando de manos, y es la jefa de Franco, te lo juro, cabrón. Despalazo de frente. Te lo cedería más si no lo hubieses tuiteado ya ayer, hijo de tu puta madre. Ahí te encargo el material nuevo. No, ayer se me ocurrió. Señor Iván Femat, ¿preparó usted nota? Claro que sí, fíjense, para toda la gente que le molesta las flatulencias, como decimos aquí, los pedos, se acaba de hacer un invento que es un filtro de pedos. Un filtro que se pone en el calzón, o le llamamos a las pantimedias, las pantaletas, o lo que uses. O sea, cerca del ano. Muy cerca, se pone, es como un parche de nicotina, pero es en el culo. Y lo que haces es de que si tú te echas un pedo y huelen los tuyos, que a huevo con sangre, a cosas así feas. Nunca han olido. Buen provecho, lo que estén cenando en casa. Huevo con sangre. Huevo con sangre. Estos parches hacen que huelan a mentón. Entonces imagínate pero todo. Mentón de madre. A menta, o menta. Imagínate uno mentol. Que. Mentol. Mentol. La gente que. Mentol. No, huele a mentón. A mentón. No, a mentol. Y imagínate, güey. O sea, un vato que se eche pedos feos. Imagínate los vatos degenerados que ya es que las morras le dicen, échame pedos en que me muera, desintoxicado. Uh-huh. Pues ya sí, que te avienten. Te avienten un. Quiero morir hediondo. Wow. Que te avienten un pedo que huela a eucalipto, que huela a tamarindo. Que huela a lavanda, a elote, y que digas, ah, chinga, no, es que no usé el parche hoy. Huele a menudo. Huele a menudo. Huele a carne de puerco, es que no lo usé. Huele a mierda, hijo, no traigo yo. No traigo. Pero es una tecnología muy chingona porque muchas parejas han tenido problemas, o sea, en Latinoamérica donde... A ver, salte, huele de la chingada, hueles a pene, que te dice tu vieja, hueles a pene tus pedos. Yo pensé que era más del mexicano, con nuestra dieta a base de frijoles. Okay. Bueno, un cachito Cantú, que ya no le van a oler los pedos a semen. Entonces, oye, te huele a cementol. Pero está bien al rato que huela fresas, tipo de papaya. Pero fíjate, yo estaba leyendo hace poquito, güey. Que creo que es huelen. Son más las flatulencias que no huelen que las que no, huelen. No, tú no hueles, hermano. No. Que es que sinusitis. Bueno, del oído ya quedamos. Estaba leyendo un estudio de un güey que hizo sobre las flatulencias y qué alimentos producían más, cuáles menos, etcétera, etcétera. Y decía que no todos los pedos huelen. Esa era como la máxima. Que de hecho la mayoría de los gases no traen tanto olor. Que el hecho de que algunos son que porque hace mucho rato que no vas al baño, que porque tiene una cantidad más alta de es metano, etanol, si es metano. Mierda.
Mierda, atravesada. Pero lo que voy, creo... ¿Y qué sale del culo? Creo que lo, eso ayuda. Creo que lo incómodo de una flatulencia es el sonido. Ese es un punto no, importante. Bueno, estaría chido. Es que el sonido es vergonzoso, pero ya sí huele. O sea, imagínate, si huele a menta, dices, de todos modos, o sea, pinche pedorro, o sea... Pero también da oportunidades de chama. Por ejemplo, me imagino a la mamá de Steve poniéndose uno de vainilla aromatizando microbuses. No, ahora, espérame, te la compro. Imagínate que ya haya un filtro que huela, pero uno... ya con silenciador. Con silenciador. No, de que... Ah, no, bueno. Oye, ponte el parche, que el ruido lo cambie y que de repente... Grabé en la penca de un mare en tu nombre. O sea, traes de coste, el culo cante. Si ya hicieron el traje de Iron Man, yo creo que pueden hacer eso. Sin bronca. Echas un toile. Con lo bien que te haces. Oye, trae la de Luis Miguel. Yo creo que todos los pedos andarían con una de Maluma, un pedo así. Y si nosotros dos, ay, te huele a tabaco y a Maluma, güey. No, pero sí está bien. Mujeres, ¿no? Oye, te huele de la mierda. Está de la mierda tu rola. Está de la mierda tu rola y también te huele el culo bien ojete. Es que te huele de Arjona. Ah, no, sí. Pero tengo una cosa, estaría chido porque... Yo sé, aquí en México, no sé si en otras partes del mundo, hay parejas que se pelean por en la cama que están pues así, están peleándose así, le estás pegando a la vieja. No, bueno, que se echaron un pedo. Así como una llave de... Le dices, o sea, estás, por ejemplo, a 8 grados. 8 grados, te tapas, le haces la de la prueba de amor. El sabaneado. Trágatelo si me amas. Ya que la ves morada, güey, y dices, ay, güey, deja que respire. Que hasta el tigre del San Marcos se va, güey. Sí, y que imagínate que tu hija, ay, te echaste, ay, qué rico hueles, hueles a vainilla. Vainilla con coco, hay 4 de vainilla con coco. Y sí, ahí te va uno de carne asada. Y le digas, no, mejor. Uno de limonada, ahí te va uno de limonada. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar hoy? Ahí tengo uno de caca ya, así no, pero para que no me extrañes. Pero sí, porque a veces los pedos, a mí me ha tocado, una vez estaba el señor, nuestro presidente, aunque no fue a hacer una entrevista antes de que fuera presidente, y lo estaba entrevistando y de esas que no puedes dejar de, no me puedo ir al baño, me eché uno. Y me dijo, huele bien mal. Y decía, así de mierda está nuestro país. No, no te creas, no. Pero sí, se me hace buena idea. Buen invento, ¿no? El olor de los pedos. A mí me decían que el pedo cambiaba el olor por el monóxido de carbono. De lo que es el aire que los monos son muy pedoros. No, así se llama, es como el silicio, el oro. ¿Influye el ser gordo? No. Sí. ¿Sí? Sí. Pero sé que hay flacos que tienen unos pedos pedorrones. Porque se les queda pegado ahí en las láminas de queso amarillo, todo lo que es el queso cottage, el flaco que lo queso que de puerco. Queso badón. También. Fíjate la venganza de este culero. Volteó y dijo, igual somos de famosos, pero tú estás gordo y yo no. Así lo paso ese culero. Yo también sentí que... Pero comprando... Le dijo famoso, bueno, gordo y pedorro. Comprando una idea del maestro Mario, a la que usted que ignoraron miserablemente todos ustedes. Cuando la amigo, estaría bueno el filtro, mole, dentro del disfraz de Iron Man. Porque puede ser muy héroe y salir a salvar la patria y todo, pero si te cagas dentro del disfraz... No, automatar a pedos. Ok. Sí, ahora imagínate que el filtro y el silenciador suena. Vamos a buscar las esferas del dragón. Es fan. Y huele a Bulma. Ya, huele a Bulma. Esa es la parte de huele de la vida. No sé. Pero ya se venden. Huele a cacarote. ¿Dónde los venden? ¿Dónde los venden? Ya se van a poner en ciertas farmacias. Búsquenlo como Ano Spirit. Okay. No. Yo así le pongo. Oye, ahorita que dijeron lo de gordos, tengo que comentar esto, güey. La mole. El sábado pasado que nos presentamos en Pabellón M, traigo un monologuito que digo, no hay gordos en la ciudad, imagínate ser el único gordo en una ciudad. En ese momento, de verdad, chingo de gente empezó a hacer... Me cagué de risa, me hicieron medio tambalear, no pude, a la gente que fue y que hizo ese silbidito... Les agradezco, me hicieron la noche, me sentí como... Se te quebró la voz. Se te quebró la voz. No, me desconcentré porque me dio risa que bastantes empezaron a hacer... ¿Pero qué querían decir, Franco, para mí? Aquí en la... No, es que es un chiste local de aquí de la Mesa Reñoña. Ah, okay. En este programa, cuando por ejemplo alguien dice... El güey andaba bien puto con su bastón. Y este güey es como... Como, hey, no tiene para este lado, ¿no? Okay, o un pinche viejo pendejo, cara de mierda. Y este güey... todos en la mesa. O este hijo de su puta madre. ¿No? O entonces, este hombre de pene grande y todos. Todos callados. Y todos. Al revés. No, pues es la madre de aquí. Bueno, gracias a la banda que hizo ese chistín.
Sí se los reconocí, no lo quise hacer notorio porque traía el beat con no quería perder el chiste, no la quería cagar, saben que luego tartamudeo y no quería eso. A mí me gustaría preguntar si los colombianos también son pedorros, o sea. Ah, ya. Ay, Rasta Case, gracias. Sí. Dice Jessica Llamas. Nuestro huelen a café, por si. Gracias porque estamos cenando. Gracias por el tema de caca y pedos. Muy bien. Provecho. Estaría genial, esto no. En Guatemala tenemos un Iron Brand, un alcalde que mandó a hacer un traje temático de Iron Man. Dice Rosy, bueno, está Guatemala, punta de lanza de Centroamérica con el traje de Iron Man. Sí, dices qué tan lejos, depende de qué tan lejos lo avienten. Pero dice mi esposo que si le puedes preguntar al señor Mario Castañeda que si tiene planes para doblar Dragon Ball Heroes. Dice Catherine Flores, hashtag la mesa araña en vivo. Pues, bueno, no sería que yo tenga planes, sino que Bandai tendría que tener planes. Pero ¿ese es el karateka, no? ¿De Hollywood? No, ese es otro. Sí. No, no hay. No hay planes para... No, porque esas caricaturas, esa serie es de... Tiene que ver con el videojuego de Heroes. Uh-huh. Y son como pequeños cortos de 5 minutos para promocionar el videojuego. Pero no es como un capítulo de una serie normal. Entonces, a no ser que Bandai, que son los dueños del videojuego, decidieran como doblarlo y hacerlo en español. Sí, exacto. Y ponerlo como un DVD o Blu-ray, pero, uh-huh, pero no. ¿Existen esos, mamá? ¿Todavía? DVD, sí. Perdonen la ignorancia de Macario. ¿Cuántas voces? No, ese es mi panita, eres mi panita. Tú tírale, que te valga madre. Estaba durmiendo. Mira, le viene de familia aguantar desprecios, entonces no te apures. ¿Cuántas voces hubo, o por lo menos reconocidas, de Goku? Yo reconozco esa. ¿Y la de niño? Y bueno. La de niño. La hubo algún momento, ¿no?, en el que cambió la voz, así como pasó con los Simpsons. Humberto Vélez no hizo la Goku. No mames. Ha hecho todo, Humberto. Hubo hay algo que se llama Dragon Ball Kai, que es básicamente Dragon Ball Z. ¿Verdad? Dragon Ball Kai. Con una K. No, Kai, ajá, Kai, okay, con K. Kai. Y se cambió la voz 99 episodios porque no llegamos a un acuerdo económico. Ah, entonces se cambió, sí. Les faltó un cerito. Y luego pusieron dos más. Pero sí. Bien río. 50 balazos. Se cambió 99 episodios y luego ya regresamos. Con los cerditos. Es que era la voz de la Chupito. Era la voz de la Chupito. Y dijeron, no, güey. Este Goku no está jalando. ¡Ya llegó Goku! ¿El otro actor intentaba imitar su voz? No, él hacía. Él tenía la suya. ¿Se le parecía de perdido? No, era otro Goku. De perdido no, se veía bastante seriecito. No, él hizo lo suyo, hizo un buen trabajo, de hecho, como doblaje fue muy bueno, pero obviamente... Me la pela. No, ya no. ¿Qué dice Mario Castañeda? Oh, hizo un buen trabajo, pero me pela todo. ¿Usted hace la voz en español de... Era Ricardo Rocha. De Ross, de Friends. Sí, gracias. Pero hubo una antes. Yo fui la segunda voz. Pero es que imagínate. ¿Te vas a matar? Quise que Ricardo Rocha hizo la voz de Ross. Ricardo Rocha, chaval. Mira Vegeta. Vamos a sacar un coñac. Enrique Rocha, güey. Enrique, no Ricardo. No mames. Ya me cagué. Es una buena pregunta, ¿eh? Pregunta Francisco Domínguez. Señor Mario Castañeda, ¿ha conocido a las versiones originales de sus personajes? Nunca. ¿No? A nadie. ¿A nadie? O sea, ni a Bruce Willis, ni a Jim Carrey. No, nunca, nunca. ¿Ni a Goku? No. No, digo, a la voz en japonés de Goku. Sí, entonces, es una voz que Goku nada que ver con Tachito. No es cierto. Ahorita que nadie nos escucha, Goku. No, son nunca. Son los papás. Hubo una ocasión que pude haber conocido a Masako en 2015. Vino a Los Ángeles. Masako se llama. Masako Nogawa es la mujer, tiene 81 años, la voz de Goku en Japón. Es una señora bastante mayor todavía. Sí. ¿Todavía? Y el estreno mundial de La Resurrección de Freezer en Los Ángeles, ella fue al estreno y me invitaron. Gente de 20 Cent. No, yo estaba contratado para ir a Santiago de Chile. También, no, ahí no, ahí iba gratis.
Ahí va gratis, pero estaba contratado para ir a Santiago de Chile a la final de League of Legends, la final latinoamericana. Ah, no, bueno. Entonces, ¿fuiste de caster? Fui, sí. Prefirió Chile que... que conocer. Bueno, chingate esta, güey. Me iban a pagar. Hace rato estábamos cenando porque pues hay de esas de que nos juntamos a cenar Mario Castañeda y yo, ¿no? Sí. Pero hay una Comic Con en Chile y así se llama. Comic Con Chile. Comic Con Chile. Está genial el nombre. ¿Cómo no? Wow, Comic Con Chile. Comic Con Chile. Pero decía, ¿pero qué hiciste? ¿Qué? Comic Con Chile, carajo. Fui, ya, ya. Fui, Comic Con Chile. Me pagaron. Pregunta Anthony Dimitri, hashtag La Mesa Araña en Vivo. Maestro Castañeda, ¿qué tal la experiencia de Doctor Goku? ¿Doctor Goku? Doctor Goku es... vende en una farmacia. Sí, exacto. ¿Usa sus similares? Tengo tacos también. Sí, Doctora Juguetes. ¿No han visto? Es una parodia de YouTube. Sí. Es un personaje... ahí. Y antes era el Doctor Goku y el Proctólogo Vegeta. Sí. Wow. Son dos amigos de Chihuahua. Y ahora ya uno de ellos vive en la Ciudad de México, que es el que hace la voz y anima, hace todo el... la producción del Doctor Goku. Es el Doctor Goku, como Goku, pero tiene bigote. No, es ¿no? Y en una de las series del Doctor Goku apareció Mario Castañeda en un manicomio y era yo. Yo me grabé. Wow, participaste. Entonces participé como yo en la serie de ese año. Yo he invitado a hacer el intro de la mesa de reunión y nunca. Un día. Patoncerito. Un día, no. Un día me hablan por teléfono y contesto, bueno, me dice, hola, ¿qué tal? Mira, dice, habla, estoy hablando acá de Monterrey, soy Franco Escamilla, entonces yo quería ver si grabas el intro de mi show. Mira cómo soy, hablas tú en la voz de... Sí, se ¿no? me paró tantito. Sí. Y entonces le dije, bueno, sí, mira, cuando tengas la idea de qué es lo que hay que grabar, me dices para ver qué onda con presupuesto. ¿Sí? No, y ya colgué. Y le digo a mi esposa, se me hace que acabo de mandar a la chingada al standupero número uno de México. No, era yo. Sí, tú, pendejo. Y ya la siguiente vez que me habló, porque sí me habló, dejó pasar varios meses. Digo, él es así. Sí. La segunda vez que me habló, ya... ¿Le colgaste a Marcela Lecuona? Hijo de tu puta madre. Wow. Muy bien. Qué bonito. ¿Le a Talavera? Y ya la segunda vez que... No mames. Hijo de puta. Hijo de puta. Pero bien. Fue hermoso. No, bien. ¿Sabe que yo la vi de otro lado? Yo sí colgué emocionado. Le dije a mi vieja, no mames, me acaba de mandar al chorizo Goku, güey. ¿No es lo mismo que te mande el chorizo Goku? No, se la perdonas, sí, claro. Sí, eres como Majin Buu. ¿Pero se va a hacer o no se no, va? Ya se hizo. No, ya se hizo, sí. No. Sí, todo, la gente que fue a ver RPM, la primera y segunda llamada para antes de empezar el show es la voz del maestro Mario Castañeda, pero obviamente la tercera también, es que la tercera poníamos el video, pero teníamos, ahí te va, cuando no había pantalla teníamos la tercera llamada y es la que soltábamos, y cuando había pantalla soltábamos la otra. Pero cambiaba el nombre, decía, hola, soy Cocoon o algo así. No, decía, hola, soy Go, no puedo decir quién soy. Pues, sí. Pero porque cuando estuviste en Colombia, ¡ay, qué bien! Ah, no, porque el audio en Colombia falló. O sea, en Colombia me andaste en Chile. No, en Colombia se escuchaba. Hola, soy yo amigo, el capo. Oye, en Colombia te presenta Shakira, ¿verdad? Bueno, no, ¿qué, güey? Vamos, Franco, Pregunta Yair Ochoa, hashtag La Mesa Araña y en Vivo. ¿Por qué no dobló a Johnny Cage en Mortal Kombat 11? La respuesta es que se firmó un contrato de confidencia. Es la primera vez que lo voy a decir, ¿eh? Oh, es exclusiva. Se firmó un contrato de confidencialidad y ahí dice que no puedes decir nada. Oh. Nada. Grabé, no sé si todo lo que había que grabar de Johnny Cage, pero un día, terminando el año pasado, o el antepasado, no recuerdo, en una convención entre preguntas y respuestas de la gente me dijeron, oye, Johnny Cage, el nuevo, ¿vas a grabar? Y dije, sí, nada más. Sí, claro, sí. Y eso llegó hasta donde tenía que llegar y dijeron, firmaste un contrato, no puedes decir nada. Y yo dije, ya la regué, ¿verdad? Y entonces se hicieron cosas y cambiaron cosas. Nita. No sí, más sí. Porque te quitaron por eso. Porque dije, sí, claro, sí, sí lo voy a... Te sí. agarraron en la... Pero ahora sí puedes hablar. Ya, pues ya qué. Pues ya lo que no, ya valió, ya cambió. Desinvitarte otra vez, pues. ¿No? Exacto. Sí, ya valió. Sí, ya valió. ¿Y a quién pusieron en tu lugar? ¿No? Lo grabó Sergio Bonilla, que es la voz de Ant-Man, el actor que da a este. ¿Y lo hizo bien? Paul Rudd, sí, muy bien. Pero te la pelé. Pero, o sea. Pero obviamente. No, de lejos. No, no dejan decir. ¿Cuál es Ant-Man? O
Otro. Que anda con Obi. ¡Ah! ¡Regale! ¡Llegó Colombia! No, quédate. Está. Y mira que iba muy bien. Dice Chistecillo: acabo de escuchar a Goku pendejear a Franco Escamilla. Sí, la neta ahí fue algo glorioso. Glorioso. No solo lo escuchaste, quedó grabado ahí. Sí, no, ya se quedó y me lo van a hacer clip estos ojetes. Le vamos a dar chance a la raza que suelte tantitas preguntas para el maestro porque él ya se tiene que ir a descansar. Él llegó muy temprano aquí a la ciudad. Fue a dar la conferencia slash show a la Mesa Arañoña Restaurante. Grabamos un tirando bola y yo todavía pues ya no quería decirle, oye, ¿qué onda? ¿Quieres venir a la mesa? Pero pues el señor pues, es un caballero, es un guerrero. Dijo, ¿y qué? ¿Vamos a ir a la mesa un ratito? Dije, va, claro, pero un ratito nada más. Como hay doble cero. También que le pregunten cosas al colombiano, o sea, también es un invitado. Sí, no, pero él se va a quedar más tiempo, sí, se va a quedar con nosotros toda la mesa. Y... de hecho, les tenemos preparado. Yo estoy joven. Preparado. Exacto, yo estoy. Pinche anciano. Hijo de puta. Che colombiano. Me está molestando, ¿verdad? No, este viene a culerear. Ya lo veo, ya lo veo. No, el señor vino en mood Mesa Arañoña, ¿eh? No. Sí, qué bueno. Ustedes pueden mandar sus preguntas con el hashtag La Mesa Arañoña en vivo. Mientras les comento que yo preparé una nota también. ¡Ay, güey! En inglés. En inglés, pero vamos a decirlo en español, no hay pedo. ¿Se acuerdan de la película Mi Pobre Angelito, que se llamaba Home Alone? Sí, yes. Señorita. Que es la historia donde sale... Macaulay Culkin. Y este, para los que no la han visto, perdón. Pero a mi edad, yo intenté hacer lo mismo que él, pero sí, entraron los ladrones, me pusieron la putiza, güey, me robaron todo. Me cogieron. Y ya cuando me terminaron de coger, pasó la pintura por arriba de ellos y se fueron. Y me pegó. O sea, no me pegó. Pero bueno, pues, pero ahí te va. Esto pasó en una ciudad llamada Mevane, no sé cómo se pronuncie, NC. North Carolina. Sí, North Carolina, aquí está. Nayarit. Ahí te va. Nuevo León. Se meten unos rateros a una casa y dentro de la casa hay un muchachito de 11 años. Un niño de 11 años. ¿Ok? Ahí está el video, ¿verdad? Es ese niño, güey. O sea, así como lo ves. Igualito a Macaulay Culkin. Es idéntico a Macaulay Culkin. Nada más le falta que se lo coja Michael Jackson y ya se vean con eso. Chingado. ¿Ese fue el que se metió? Se metió. Usher. Se metió Usher a robar. Pues ahí está. Oye, se parece a Loquillo el que se metió. No se parece. Sí, era. Pero en menos nieve. Este morrito vio que se metieron a robar a su casa y lo que hizo fue lo encerraron en un cuarto, en el closet. Y este niño sale del closet y en vez de gritarle a todos, ¡acéptenme!, dijo, agarró un machete y le llegó por la espalda al ratero y le puso un machetazo en la cabeza. Entonces el ratero se voltea de que, ¡oh, hijo de su pinche madre! El niño intenta tirarle un segundo machetazo, el ratero se salva de pura mamada, le puso un patín en la cabeza al morro y salió corriendo cuando se dio cuenta que ya estaba sangrando. 11 años hizo correr al ladrón con un machetazo en la cabeza. Yo estamos de acuerdo que no queremos fomentar la violencia en niños, pero la neta se mamó el huerco. ¿Qué hacía un machete? No, pues el niño ahí lo tenía en la mano. Pero él dice que su papá le había dicho que él tenía que ser el hombre de la casa y defender el hogar. Y el muchachito cumplió. Ahora, no es solo eso. El morro es una estrella juvenil de béisbol. Es jugador de béisbol en ligas menores y infantiles, perdóname. Y dicen que es una pirinola el chavito jugando béisbol. Y ahora... si ya de por sí, imagínate, tiene sentido, si es un niño que entrena su brazo lanzando una bola, bateando a la imagínate, chiquetas. Eso no da fuerza, ¿eh? Eso no da fuerza. Tenía más fuerte este brazo que bueno, todavía. Si yo soy zurdo. No, yo hasta con papayas, pero te iba a decir... No, y el culo lo tienes fuertísimo. Tengo una cosa, es muy peligroso porque bueno, no sé si las leyes de Estados Unidos matas al ladrón, lo hubieran protegido al niño, ¿no? Sin pedos. Yo quiero estoy pensar en tu cantón, que sí. Pero es que pueden alegar que no estaba en peligro de muerte el niño. No, o sea, pero ya les ¿cómo no? Si tú estás adentro de una casa, ya no hay más ya, que explicar. Estás adentro de una casa donde nadie te invitó, te pueden matar. No hay más que decir. Ay, ojalá hubiera eso. El niño tiene un mal congénito que... parece de 11, pero tiene 58 años. A lo mejor es como el Benjamin Button, ¿no? Sí, el abuelo. Jack, se llama Jack el niño. Se llama Jack. Pues ahí está, felicidades al morrito, porque se aventó lo que muchos adultos no haríamos. Claro. Yo me quedaba encerrado en el cuarto. Ahorita a mis 38, o sea. No, sí. El señor ratero dijo que aquí me quedo. Yo. Pero al niño le mataron sus papás y ahorita el niño se llama... del machete a Benjamin.
El niño es multimillonario y es millonario. Y es beisbolista en los días. Exacto. Dice Ed Soprano, saludos al maestro Mario Castañeda. Aunque algunos no se acuerden, era la voz de MacGyver, lo comentábamos sí. en Tirando Bola. ¿Neta? Dice, ¿es MacGyver, no? Él es el MacGyver. Culpable. ¿Ese no es la mayonesa? Wow. No, ese es McCormick. No, ese, es ese es Hellman. No, ese es Hellman. Dice, es el culpable de que muchos estudiáramos ingeniería. ¿Qué? Ok, mira. Pregunta Luis Fernando, hashtag La Mesa Araña en Vivo. ¿Saldrá un nuevo juego de Dragon Ball Z Kakarot el siguiente año? ¿Estás invitado para el doblaje o puedes hablar de eso? No, no hay nada. Okay. No han dicho ya nada. Ya no le quiere cagar, ya sabe que. No, ya sé. Sí, ya no, pero ya no aprendió nada. Su lección. Todavía antes de firmar nada, ya no hay aprendió nada. Aprendió su lección, pero el caballero. Tradicionalmente no han doblado ningún videojuego, o sea, de Dragon Ball no se ha doblado okay. ninguno. Entonces, quién sabe. Perfecto. Pregunta José Espitia, hashtag La Mesa Reunión en Vivo. Está del nabo tu apellido. No es, un niño de héroe. No, ese es Escutia. El señor Castañeda es fan de, no, esa es puta. Eso es putísimo. ¿El señor Castañeda es fan de algún videojuego en particular? Puta, desde Mario Bros. No juego nada, no soy ¿neta? Gamer, no, no soy. O sea, no eres ñoño, realmente estás engañando gente. Durante 23 de 36. Ella hacía bullying a los niños. O sea, no eres fan de las caricaturas, ni videojuegos, ni nada. No, güey, espérate, Mac, dije pero que no juego tiene, videojuegos, no pero. Tiene que permíteme, ser eso. Estoy hablando con este cabrón. No tiene que ser, él es Goku. Estoy hablando con caca. No es Goku. Estoy desenmascarando. Goku no juega en ningún video. ¡Cállate, Vegeta! ¿Y de películas cuál ha sido como que la más que ha dejado como más satisfacción? ¿Qué película? ¿Yo? Película. Bueno, en perdóneme, maestro, adelante. Todas, la verdad. No. Bueno, me gusta mucho. Me encanta doblar a Jim Carrey. ¡Oh! Bueno, estábamos hablando de mentiroso. ¿Las de Glass no le gustan? Las de ¿no la echaron de picudos? No le gustan. Bruce Willis. Ajá, la de Bruce Willis. Sí, claro, también desde hace 34 años. Que están... Ay, sí. Doblo las películas. Fue complicado doblar. Es que yo he visto la película en inglés de Mentiroso y está todo lo que hace. Muy cabrón. Fue un reto de doblaje. Sí, es complicado porque está loco, ¿no? De hecho, le dicen muy... en los bloopers, dice, ya cállate, actor sobre... ¿Sobre qué? Actuado, sobre ¿no? actuado. Y la voz de usted de que... Y le da risa. Sí, claro. Es muy divertido. Sí, claro. Ah, ok. Todo okay. Porque son parte de la película. Pregunta Rodrigo Olvera, hashtag La Mesa Araña en Vivo. ¿Qué le gustó doblar más? ¿Dragon Ball Super, o sea, la serie, o la película de Broly? La película fue súper especial porque la animación está impresionante. Muy bonita. Y te comentaba que lo grabamos casi toda esa parte de Dragon Ball, de la pelea, sin verla. No estaba animada todavía, estaba casi en storyboard. Fue muy okay. complicado no. porque no veíamos... No veían lo que estaban. No, había no, cero no más, se veía, todavía no estaba animado. No, eso es de chingones, ¿eh? Fue complicado. Es de chingón que estés doblando algo sin verlo. Sí. Más oyendo. Yo puedo con las playeras. Con los por ejemplo. De papel. El origami, ¿sí? Sí, sí. Eso está sí. De hecho, hay varias preguntas que están haciendo sobre tu opinión con respecto a los Star Talents, tu personaje que te hubiese gustado doblar, que te latinamos. Yeah. No es por ser mamador, pero esas preguntas las podrán ver las respuestas en el Tirando Bola, porque, digo, ¿para qué la spoilemos desde ahorita? Este sábado va a salir el Tirando Bola con mi compadre Fran Evia. Y a la que sigue sale el del maestro Mario Castañeda. Así yeah. que dentro de 2 sábados ahí podrán ver al maestro en todo su esplendor en Tirando Bola. Y van a ver la putiza en que se convirtió esas partidas de billar. Exacto. Maestro, lo dejamos para que se vaya a descansar. Gracias, porque se gracias. Queda todo. Mañana vuelas a las 5 de la mañana. No, más tarde. En nuevo sí. voladora. No, porque el otro día la dejé mal estacionada, se la llevó la grúa. Y mira, sin duda. Tenemos más de video, señor Rubester Flores. Perfecto, no se vayan porque regresando, ahí les va, les voy a dar un adelanto lo que va a haber al regresar del señor Jambo. Los que vieron el show de Loquillo anoche, lo vieron hacer algo que se le llama trova colombiana, trovas, que son como unas coplas, y tenemos aquí al campeón mundial y al otro campeón mundial de trovas, y tenemos al campeón mexicano de improvisación, y vamos a hacer aquí un triple tete a tete para demostrar de una vez de qué lado cuelga la reata. Del que me roza la truza. No se vayan, regresamos con más de La Mesa Arañoña en vivo. Gracias. ¿Qué pedo, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es el Mago Jambo y estoy con unos carnales que neta no me lo van a creer. Cuando me dijeron, ¿puedes grabar con ellos? Dije, va, jalo, 90s Pop Tour, parte del elenco. ¿Tú vas a desaparecer, Elías? A todos. Por favor, uno por uno. Oigan, ¿cómo están? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo ven? ¿Cómo pinta Querétaro? ¿Qué tal?
Pues la neta, muy bien. La neta, ve más bien. Vean nada más. El corregidora vacío. Ahora imagínatelo con 35 mil almas. 29 de junio, ¿no? 29 de junio. ¿Están listos? Sí, señor. Muy nerviosos, muy nerviosos. Emocionados. Estamos más nerviosos por el truco que sigue. Oigan, pues nada. Impresiónanos, güey. Amigos de la mesa reñoña, vamos a empezar con esto. Vamos a jugar. Por favor, saquen sus palabras. Son unas palabras que todos tenemos en la vida. Oye, fame, aquí viene esto. ¡Tras! ¡No puede ser que! Quédatelo, es para ti. Ah, son las mismas. Es una tarjeta de crédito. ¿Listo? Okay. Léanlas y las voy a leer para la gente que esté en su casa, que se chequen. Una de ellas es la palabra sueño. Creo que todos tenemos sueños. Sí. De hecho, es algo que nos conecta como humanos. ¿Alguna vez han soñado, por ejemplo, que se caen, ¿no? Que están durmiendo. Sí. Es como que te caes, ¿no? Sí. ¿Te has soñado sin dientes alguna vez? Sí. Es horrible. Y son cosas que... Y nos hemos soñado que no hay público. Que no hay público. Es horrible. Aún más feo, ¿no? Los sueños son horribles. He soñado que me hago pipí. Porque nos caemos en el escenario. Mientras no te hagas popó. Oye, no, mira. Aquí tenemos sueños. Por regular, un sueño en la vida de un humano es una meta, ¿correcto? Uh-huh. La siguiente palabra es meta. La siguiente es miedo. Todos alguna vez en la vida hemos tenido miedo. Y desgraciadamente, cuando tenemos miedo, pues regularmente viene el fracaso, ¿no? Son cosas que todos como humanos hemos tenido. Quiero que las mezclen entre sí, no sé, me da igual, como ustedes quieran. Ajá. Pues que las mezclen. Suficiente, ¿ya? Listo. Okay. Ahora van a tomar sus cartas y con la palabra Jambo, soy yo. Sí. Síganme en redes sociales. Ya, ¿no? Oye, mira, agarran así y la apuntan hacia mí, justo hacia mí. Perfecto. La Jambo. Hacia mí, exactamente. Okay. Bien, y quiero que piensen en que todo lo que van a hacer son sus decisiones, ¿ok? ¿Listo? Van a agarrar bien fuerte las cartas, justo como yo. Excelente. Uh-huh. Les van a romper lo más fuerte que puedan. Separan sus manos. Muy bien, separan sus manos. Las van a poner cara abajo y van a decidir ustedes. En la vida tenemos sueños, fracasos, metas, todas esas cosas. Tú decides si pones arriba o abajo, me da igual. Simplemente juntas todo en un solo paquete, arriba o abajo, listo. Ahora, quiero que tomes la carta de mero arriba. La de mero arriba, la de hasta arriba. Todos. Uh-huh. Y la vas a arrojar. ¿A dónde sea? ¿Sí? Sí, arroja. Este truco le caga a los que barren. Hacia abajo. Sí, la avientas. Pum, vámonos. Ya, la primera de hasta arriba. Okay. Ahora la que sigue, la de mero arriba, la vas a tomar. Y esta es muy importante. Quiero que la guardes en algún lugar contigo, que esté a salvo, donde solamente tengas alcance tú y yo también. ¿Ah, también? Y tú también y yo. Ah, bueno. ¿Te puedo guardar mi brasier? Donde tú quieras. Listo, ahora quiero que tomen las últimas dos cartas, las de hasta abajo, las últimas dos cartas, las tomaron. Ajá. Y las van a arrojar. ¿Las últimas dos? Sí, las últimas dos. Una de hasta arriba y la vas a intercambiar con quien quieras. Una de hasta arriba. Rápido, ahí está. Sí, pero envío, a ver. Listo. Bien, y esa que te acaban de entregar la pones por el centro, por ahí por el centro, donde sea, me da igual. Listo, ahora tomas la de hasta arriba y la vas a volver a poner por el centro, listo, por el centro. Otra vez la revolvemos. Todos tenemos cuatro cartas, ¿correcto? Sí. Tres. Yo también. Tranquilos, ahora quiero que tomen las dos cartas de hasta abajo, las dos de hasta abajo. Ajá. Sí, tómenlas y aviéntenlas. Ok, tienen solamente una carta, ¿de acuerdo? Hicieron lo que quisieron, intercambiaron con quien quisieron, pusieron las cartas donde quisieron, hicimos un revoltijo. Quiero que saques la que guardaste. No. Quiero que saques la palabra. Palabra. Y güey, dices, no sé si tenga algo que ver con tu vida, con tu... No sé, pero quiero que la revises, por favor. ¿Neta? No seas... Mamón. No seas mamón. ¿Por qué miedo? Me tocó la más fea. Miedo, sueño, ¿sí? Miedo, meta, ¿sí? Miedo. Claro, no lo sé, tal vez estoy pasando algo así. No lo sé. Qué rico. Pero piénsenlo, reflexionenlo, ahí está. Espero que haya pasado increíble. Que tengan un excelente... Adiós. Oigan, pues ahí está. ¡Wow! Muchas gracias. Oye, mucha suerte. Y típico lo que. ¿Cómo le haces? ¿No? Lo hice muy bien. No, muy bien. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Jambo! Amigos de la mesa reñoña, pues un placer. ¿29? Encantado yo. Estoy sí, encantado. Papá, antes del show. Un pre acá. Sí. Neta, yo jalo. Sí. Neta, ¿te invitaré a hacer algo? Que hagas gimnasio para toda la gente. Sí, puedo. Mágico, vaya, si quieren, con gusto, ¿eh? En serio, sí se puede. Increíble. Pues amigos de la mesa reñoña, regresamos con ustedes. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Regresamos, Franco. Saludos a todos. Ya. Chao. Gracias. Chao. Estoy muy emocionado. Bye. ¡Ay! Ya estamos de regreso en la mesa reñoña. Tu madre, la mesa reñoña en vivo. Y se encuentran con nosotros el señor Loquillo Flores, que ya lo conocieron. Pero llegó también Juan Pablo Martínez. Ahí les va, les voy a platicar así a lo que entendí de volada. En Colombia se hacen unos torneos, enfrentamientos entre trovadores, que son como coplas, ahí para estarse tirando mierda unos a otros. También hay unas que son como para reconocer como San Marqueñas versión Colombia, como batalla de gallos, de raperos, de coplas, pero con coplas acá, con ritmos colombianos.
Entonces, el señor Loquillo Flores fue campeón infantil. Luego fue campeón. Ganó por un niño. Sí, le, o sea, qué pinche mamón, güey. O sea, a sus 32 años golpeando. Y luego cuando me la pelan todos. No, el señor fue campeón cuando era niño. Okay. Y luego fue campeón juvenil. Órale. Y un día dijo, ya, no quiero ser campeón. Se retira. Y el nuevo campeón es Juan Pablo Martínez, aquí presente. Colombiano también. Colombiano también, de Medellín. De Medellín. Parce. Y Loquillo es de... Eres de... Yo él es Bogotá. Bogotá. Vivo en Bogotá, no, pero también es de Bogotá. Soy... Tiene toda la vida en Bogotá. Realmente nací en Los Ángeles. Es Rolo, es Bogotá. Nací en Miami. Así se llamaba la clínica en el pueblito. Clínica Los Ángeles. Entonces, ¿ellos son el 1 y 2 o el 2 y 1 o el 1 pues retirado? Es que son el 1 y el 1. Órale, qué chingón. Pero sí nos queda ese dejo de que si Loquillo no se hubiera retirado, sí, ¿qué hubiera pasado en ese enfrentamiento? Lo hubiera destruido. Así de plano. ¡Ah! Oye, ¿oíste como en Rocky? Lo que dijo de tu mamá, cabrón. No, como en Rocky 5. Te vas a quedar tranquilo. No, 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 como en Rocky 5 o 6, que ya estaba retirado. Sí, este, lo regresaron. Sylvester Stallone. Ajá, y sí, hacen la simulación vía computadora. Exacto. Ah, sí, claro. Sí, en la 5, en la 4. No me acuerdo. En una de las. El astrofísico ese que este, peleó contra Rocky. Sí, ah, sí, Stephen Hawking. Hijo de puta. ¿Me pelas el bait? Sí, hacen la simulación y le rompen su madre a Rocky, creo. Ya me veo trabajando. El nuevo campeón, el actual, o sea, ya después de que viene siendo tiempo. Pues un güey que es un negro, ¿no? Sí, creo que le sí, tenía el es como ¿quién pelea a su hijo en la 5? ¿Quién pelea? Yo no he visto las de Rocky. En la 5 se pelea contra Freezer. No, contra, se pelea contra Andy Rodríguez y gana Andy Ruiz. Andy Ruiz. Se pelea contra el alumno. Ajá. El bueno, negro es sí. Mayweather o algo así. El negro era Mayweather, se supone. No, ese es Imanol. Pero mira, como suena así como que, ay, no entendí, Franco, ahí les va, arránquense, muchachos. Pero los pecan. Los huevos. Vamos a ver lo que saben hacer. No, la de la mayor, aviéntense ustedes en la mayor, ¿va? Pero ponle, tú abres. Okay. Voy a empezar una trova que desde Colombia traje y espero que en el ejemplo me entiendan el mensaje, porque voy aquí a trobarles con mi compañero blanco para que después se aviente toda la banda de Franco. Con mi compañero blanco de improvisarles me alegro, entonces voy a trobarles con mi compañero negro, y si hoy están de acuerdo puedo volverme un fortín y volvemos esta mesa más o menos en un ring. Ay, viendo algo, está calentando el tiro, se está calentando. Ya y los vas a calienten, calienten. Vas a meter. Que paren, de esquina a esquina, la tarjeta, la más. No pierda de vista la mano derecha con la que golpea. Que son el 1 y el 2. No diferencio a ninguno. Y ya Franco lo explicó, que somos el 1 y 1. Pero si somos sinceros, Juan Pablo fue campeón porque yo me retiré pa' que ganara el mamón. ¡Oh! Sí. Eso duele. Sí, es lo cae. Más grande que ha hecho. Lo único que le queda fue hoy sentarse en la silla de don Mario Castañeda. Yo no soy muy fan de eso, pero en esta ocasión, si quiere puede frotarme las esferas del dragón. ¡Oh! Nos vas a meter a nosotros. No, sí, calienten, no, calienten, que ya siguen. Calienten, no, que ya siguen. No, no, no. No tengo mucho. Que se vayan preparando, porque perder hace daño. Si ya le gané al amigo, yo le gano a los extraños. Y si me habló de Mario, tanto que usted en él confía, yo me senté en la de Mario y usted se sentó en la mía. Qué bueno. Unos masterpieces. Y acabo de comprobar que es puto perfectamente, porque es que esta silla estaba hoy pasada de caliente. Whoa. Y si me hablan de ganar, ganando no lo verán, ni aunque lo manden vestido con el traje de Iron Man. ¡Oh! ¡Oh! Ahora les toca a ustedes. ¡Puta! Ya escucharon. Bueno, está bueno. Espérate, perdóname. Va
pero saliendo de aquí vamos a comer chiles habaneros. Mira qué vergas, sí. Es un burrito de los dos. ¿Va? Va. Ahora nos toca a nosotros que empiece a correr la sangre. Y el puto de Macario que vaya y chingue a su madre. Hablando de madres, nunca a Checo se le discuta, porque entre todas las madres, la de Checo es la más puta. Bueno, bueno, nuestro único puto gallo y lo tiras a calle, sí. Que se defienda Checo, que se defienda Checo. Para velar la bamba. No, no, no. Tiene. ¿Sí nos aventamos o culeamos? Yo sí le aviento con nosotros. Pero no, ¿qué pendejo la tiraste para este lado, güey? Es que somos nosotros los colombianos contra ustedes los mexicanos. Yo soy el que agarra el micrófono, yo estoy con ellos. Va, Macario, bien de la raza, Macario. Estos pinches colombianos, que son gente de mierda, llegaron a nuestro país tirando caca desde la izquierda. Sigue, sigue. Ponte. De aquí viene otra estrofa. La neta no sé qué decir, pero en sus caras se los juro me he de venir. Ahí va. El número con una, 28 contra lo que le llamamos métrica de su puta madre. Pero, a ver, bien. Va, mole. Cuando era yo muy chiquillo, se burlaban de mí. Yo siempre jugaba mucho y me gusta divertir. A mí de Colombia me gusta mucho los hoyotes, pero más me gusta de las mujeres los culotes. Ahí va. Checo, no te quedes atrás, Checo. En esta noche, en esta mesa, la mesa de Franco Escamilla. Bienvenidos de Colombia, los que están en esta silla. Yo quiero decir esta noche que yo estoy muy contento, pero los colombianos en los huevos traen mucha ladilla. A mí sí me gustó, estuvo bien. ¿Y qué, pendejos? Así rimamos nosotros, van a criticar nuestras rimas. Tenemos otra más cortita. Colombianos de mierda. Voy a intentar una. A ver, hay una más corta. Una más corta. Aquí va a ser una de las dobles. De okay. Las dobles. Como para seguir la contienda. Ok, venga. Una, siguen entre ellos. Una señora bien peda, no se callaba el hocico. Y fue y se cogió a un borracho que se metió un buen perico. Y tuvieron a dos hijos, aclararlo es necesario. El mayorcito era Checo y el menorcito Macario. Échale, Juan Pablo, ¿eh? La sencilla. Tú a mí no me quieres nada. Tú ves que yo a ti te quiero. Chinguen a toda su madre. Todos los de Chipchelado. Échale, Juan Pablo. Porque solo hablan de coca, de la tierra colombiana. Si allá también cultivamos excelente marihuana. Ok, esa es más cortita. Más cortita. Como la tuya. Échase unas 4 o 6. Como la. No. Échase unas 3 horas. Unas 3 horas. Ya la vio. Échale las cortitas, unas 4 o 6 para que le entendamos, ¿no? Esta es mucho más cortica, lo digo así sin enojo. Esta es mucho más cortica como la pierna. Perdón. Era más como para motivarlo, para que le entre. Yo aquí te agarro el micro, no te preocupes, yo aquí sigo. Corta la pierna del cojo, puede que sea la verdad. Y eso que no le han visto la pierna de la mitad. Otra, es que yo todavía no le capeo. Entonces hágale mole, que usted puede improvisar. Represente a esta raza que lo ha venido a escuchar. Ok. Échale mole. Cuando voy a la casa, mi primo Mon se enoja, pero a mí más me gusta que me miren las lonjas. ¿Por qué? Sí, digo, esto me tiré un chingazo, pero me pegaron otra vez. Así empezaron los niños a los que yo les gané. A los 2 años. Otra.
A la mole le va mal haciendo de trovador. Creo que haciendo de sumo le iría mucho mejor. Oh, Franco. Se te pasó de rosca este güero con peluca. Qué bueno que no dijo nada de lo que tiene en la nuca. Yo aquí en la nuca tengo otro personaje. Si quieren les cuento un chiste, no más no se me raje. ¡Esa es! ¡Échale, Macón! Estos hijos de Colombia que nos vienen a humillar, pero al rato comiendo chile nos la van a mamar. Es que está lásimo, güey. O sea, está... Yo no había visto mole, pero ahora que veo, pues... Permítame, yo saludo a su hermanito Siamé. Se llama Nukin y va a tener show la próxima semana. ¿Te rifas, Cojo? Cool. A ver, venga, vamos. Es que ¿quién va a ganar el micro, güey? Ah, no, así como estás. No, dale. Dale tú y yo. Si atrás tiene la papada, yo creo que estés capaz. Que tiene el culo adelante y la verga por detrás. Sí, güey. Sí. Es neta, cabrón. Verga en Colombia es... Dijiste verga. Verga en Colombia es cartera. Es cartera. Momento, dijo verga. A ver, ahí te va. Échale, Cojo. A ver. Venga. Ahí voy, ¿eh? Así le salga, loquillo, me chingo chido. La neta también me río. Pero me voy a reír más el viernes en tu show vacío. Va ganando Cojo, Ahí va. Seamos sinceros. Ahí va. No creo que esté vacío, lloviendo en el escenario. Ni que el show lo fuera a abrir ese menso del mar. Ay, güey. Sí, ya te la ganó. Sí, estuvo muy chingón. Estuvo muy bien, güey. A ver. No se me pasen de lanza con el pobrecito viejo. Nada más le vieron la cara y de volada se ve pendejo. Ya nada más le agarren la métrica. Ya valió madre. No creo que se vea vacío. Así vayan tres o cuatro, llevando a Franco y la mole, ya se ve lleno el teatro. Bueno, ahí va. Son cabrones. Me dijiste ahorita que la verga la tengo atrás, pero esa verga no es mía, es de mi primo Germán. Mía no es. Mía está enfrente. Queriéndose rescatar. Va a Cali. Maldito cristal, que tanto me has destruido. Échale. No sé por qué esta noche todos se llevan conmigo. Será porque... No se me ocurre nada. Tienes cara de fundí. Sí, gracias, amigo. Gracias, amigo. Por poco y no. Venga, Checo, rescátalo, Checo. Sálvanos. En esta pequeña riña entre el negro y el blanco, a la mamá de Macario yo siempre me la palanco. ¡Es a ellos, estúpido! Es lo que se me ocurrió. El enemigo son esos dos pendejos de ahí, okay. Y no nosotros. De la madre de loquillo, yo creo que esta vez no hablo, porque ando muy ocupado dándole a mamá de Pablo. Ahora sí, vamos a destrozar. Yo respondo. Ya le rasqué luego, salió. Sí, mi mamá murió hace años. ya te mató. Ya te cagó. Ya se pone a llorar el gato. Ya la hice y rola. Y me hice superhéroe. Mi mamá murió hace años y conmigo ya no está. Así que llevaste años chingándote a mi papá.
¡Ah, el pendejo eres tú! ¡Te cogiste un señor! Respetos para su madre. No quiero que el fantasma se aparece. Si me chingué a su padre, es que del culo se parece. Y si es cierto. Tiene lícito, si vieras. Dejemos de hablar de padres y hablemos de otra cosa. ¿Por qué no hablamos de Colombia? Lo que gusta es la cosa. La comida. Voy yo, a ver. Yo no sé por qué con coca ustedes aquí arremeten. Nosotros la producimos, pero ustedes se la meten. A ver, voy, cierto, a ver si me... La verdad está muy buena. Ahí va. Es cierto, compadre, amigo. La verdad estaba muy buena. No, más que estaba bien cara. Bájenle a la maicena. Hagamos negocio. Ahí va. Cuando hablamos de coca, los señores fruncen las cejas, pero lo que ellos no saben, mole se muerde las orejas. ¡Oh, no! Yo hablaba del refresco, es ese refresco negro, negro como el que en la cárcel me dio por el agua. Chimuelo. Venga, Pablo, viene Pablo. Si la coca te hace flaco, con la carne desnutrida, la mole no se ha metido ni un puto gramo en su vida. Tengo pedos con la glándula pituitaria. Mi mamá murió hace un año. Y me murió porque era gordo. Eso me pone triste. Va esa. Coca buena la que haga cometer esa proeza de que la mole se muerda la grasa de esta cabeza. La grasa que tengo aquí la tenía mi madre, que se murió hace un año, pero era un desmadre. No, ya no me va, no te va a defenderse, güey. A ver si con esta trova yo no me veo muy guango. Un saludo para Pablo y su pareja Rasta cuando. Lo cierto es que haber venido hoy nos llenó de emociones. Aquí en la mesa reñoña, viva México. ¡Oh, cabrones! Dijo cabrones, güey. No, no nos digan cabrones. Porque yo soy superhéroe. Oye, quiero pedirle un favor a Loquillo. Creo que te hablan por teléfono de aquel lado. Sí, señor. Pero, Juan Pablo, me gustaría que nos ayudaras a hacer lo mismo que hiciste ayer con el güey del público. Wow. Haz de cuenta, sube alguien del público. ¿Pegó? Se la empieza a mamar. Sin usar las manos. ¿Se puede? Sí, la modalidad se llama ratoneo. 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 Yo empiezo con dos versos y el otro las termina. Ok. Vamos a poner un tema. El okay. tema que quiera, porque tú, aquí ya tú escoge todo. El tema y nos tiras uno a cada quien. Colombianos putos, ¿qué te parece? Y ya vemos. Ya. Esto es de volada la transición. Agárrenle en el aire, güey. Bueno, entonces les pongo un tema a cada uno o todos vamos. Como tú quieras. Tú nos vas a juzgar, tú nos vas a calificar. Bueno, entonces el tema es una suegra marihuana. ¿Una vale. suegra marihuana? Sí. Ah, cabrón. Cámara. Ok. Yo, a ver. Yo te detengo el de la ventana. Ah, ok. ¿Con quién empiezas? Vamos en orden. Ok, con el cojo. Ven y contame, cojo, si tu suegra es marihuana. La verdad, sí, un chingo. Es mi novia, la más guapa. Ok. Algo así, con esa métrica. Ok, va la chida, esa no valió. Esa nunca hay que valer. Nunca tiene que valer. Es difícil el tema. No. Está bien, está bien. Hay que soltarla por la cabeza. Sí. Y la mente también. Ahora sigue franco, háblanos de tu suegrita. Es una buena señora, aunque la tengo chiquita. Era más para salir.
No se me ocurrió nada. Para ser honesto también, ¿no? O sea, lo tenía que sacar. Lo tenía que sacar algún día. Mole, dice, tu suegra también muerde sus orejas. A veces las muerde, pero sí está bien. Bien. No, vieja, bien vieja. Pensante. Vieja. Vuela, vuela, pajarilla. Chico. Poca banda entiende esa, güey. Yo creo que Macario ni siquiera tiene suegra. Pues tú te la pelas porque no sé rimar, güey. Chúpame la vela. Me estoy cogiendo a su hija. Venga, compadre, venga. El que poco ha trovado y hablado es Don Checo. Es que yo no trobo porque tengo el culo chueco. Otro tema, otro tema, otro tema, otra ronda. Otro tema. Estamos en fuego. Vamos a hablar acerca de los triglicéridos. Venga, a cerrar abajo. Discapacidades. Va, va, va. ¿Por qué salió el tema? Yo quiero que me cuentes desde cuándo eres cojo. Desde hace 8 años tengo el culo todo flojo. Eso. Ahí está, lo salvé. Lo salvé. Lo salvaste, lo salvaste. Me dije de mi culo, pero lo salvé. Franco, dime por qué te dan risa los enanos. Porque cuando los veo me alborotan los tanatos. Cuando los veo a mí, yo me acuerdo de Paco. Porque me acuerdo de Paco. Mole, dime si... Mole. Me equivoqué, me equivoqué. Ay, pedo. Y dime si ser gordo es ser un discapacitado. No es nada de discapacitado si te guardas un sándwich debajo del sobaco. Del sobaco. Se va el caimán, se va el caimán. Se va para la Barranquilla. Macario, ¿qué prefiere, una ciega o una muda? Yo prefiero que coja aunque parezca una mula. ¡Esa! ¡Lo logró! ¡Pinche colombiano de puta mierda! ¡Lo logró, Macario, por fin! No sé qué preguntarte, pues no se me ocurre nada. Entonces vamos a acabar y vamos a la chingada. ¡Eso! ¡Qué buena! ¿Quién pone otro tema? ¿Quién pone otro? ¿Puede ser? Va, va, va. Borracho. Superhéroe, superhéroe. Ahora, ¿y si nosotros en la... La plantamos la Andale. Premisa y que él la resuelva? Ah, hueva, hueva. A ver, si es cierto. Ahí te va. Venga. Cuéntame, amigo Pablo, ¿cómo está todo en Colombia? Y el tema, el superhéroe, ¿dónde está? Franco es la vaina es obvia. Ok. ¿Eres superhéroe? Pues yo había dicho, pero dije así, no, chile. No, dicho tú que, lo cambiaste. Te pone lo que se le dé. Un cabrón. Hagámosla libre, ¿no? Para no... Bueno, de aquí que nos ocurre algo. Ahí va. Mi querido Pablo, él nunca deja de estorbar. Por favor, mole, deja tanto de tartamudear. Wow, ok. Tú cuéntame, parcero, si es que tú eres gonorrea. Pues tráeme a tu hermana pa' que ella mismo lo vea. Oye, pero no se vale, yo pensé que era contestar en chinga. ¿Sí tenemos chance de un compás? Sí. Ah, qué pendejo. Pinche tramposo de mierda. Pinche no tramposo nos dijo, de cabrón, mierda. Sí, todos te mal, respondíamos al que seguía. Del no, hombre, del mal. Franco, hubiera respondido con un compás no de ventaja. No mames. Chinga no, que era con un compás de ventaja, no sí mames. Pero ya no, güey. No, o sea, ya no, ya no. Ahorita ya para qué lo exhibimos. Oye, amigo Pablo, qué buena tu guitarra. Gracias, pero no es mía, me la robaré en la barra. O sea, en la fiesta. Okay. Yo también puedo inventar palabras que... Sí, claro. Que para... No, es que Colombia sí, barra, es Colombia amigo. Para huevo. Aquí farra es farra Foster. Sí. Claro, cabrón, ¿hay en Colombia? Oye, amigo Pablo, ¿a qué te huele el culo? Si quieres, me lo hueles, pero hoy sin disimulo. Un 6. Pues yo no sé ustedes, yo sí voy a coger hoy, o sea, ya se armó. Ya se armó. Así de entrada yo ya voy a coger. Una olidita de culo sí gané. Ok, ay, güey. Al chile se la pelas a mi compa el loquillo. Dime qué es al chile, la palabra no te pillo. Ok. Pillo en Colombia es pillo, sí, pillo en Colombia es cartera. Sí. Es ratero. Pillar. Dice... Amigo Pablo, ¿qué piensas de la avioneta?
de la avioneta. Sí. Como un avión. Eso era pero... pequeño. ¿Dónde cargan la coca? Explícame, o okay, que la neta. La neta sí. Ok. Esta se va. Cantando con el Pablo, hoy tuvimos buena suerte. Pues no tanta. Es que yo quería que contestara. Quiero que me conteste, Pedro, qué gusto de verte. Yo estaba pensando que me sentía en el paredón de la muerte. Ah, cabrón, no, no. Estos colombianos y sus chistes oscuros. Sí, todo tiene que ver con muerte. Mi mamá sí, se murió y así. De... Oye. Pero Franco, usted es muy ágil. Gracias. ¿Podemos hacerle lo mismo a Franco? Sí, claro. Sí. Va, va, va. Ok, ¿cómo? Que nosotros te bombardeamos la premisa. Ah, ok, y tengo un compás de ventaja. O tres o cuatro. Sin pedo, va, va, va. Jalo, jalo. Va. ¿Por qué no se le puede hoy pegar a esta mesa? Porque si se enchueca luego, ¿quién te la endereza? Con todo lo que gana, sufriendo por bobadas. No se gana dinero gastándolo en pendejadas. ¡Oh! 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 Ay, 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 ¡qué ay, bueno ay. Que no vive en Colombia porque te quitaría el trono, pendejo! Dale gracias a Dios que vive en México. Échale. Macario, ¿hace cuánto que no tiene relaciones? Está contra ti, demuéstrale. Ok, eso se puede ver con Cabono 14 en los calzones. Bien, es un chiste de acá. Así, Carbono 14. Carbono 14 y con wey. Métrica y aquí todo. Aquí en México, Carbono 14 es. Es cartera. Es cartera. Échale, échale. Va, va, va. En la mesa reñoña, diariamente hay invitados. No siempre los tenemos, hoy son os junto el ganado. Para tener a Mario, dime qué cosa le diste. Un cheque muy en blanco que tu jefa le escribiste. No, 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 se me fue. Sorry, sí. sorry. Ya ves cómo es difícil pa' que me sigas juzgando. Ok. Más complicado es el subirse a un escenario. Ahí le tengo un amigo que lo quiere saludar. Échalo sin calzones, nos lo vamos a acosar. ¡Bravo! Y está con nosotros por primera vez aquí en la mesa de la Rasta Cuando. Ya huele a sacate quemado. No, no le pegues al micrófono. Hay que poner un letrero, ¿no? Estando Rasta Cuando. Pásate. Siempre esa huele la guitarra, a marihuana. Pero no te vayas, Juan Pablo. Aquí estás a toda madre. En tu casa, Juan Pablo. En tu casa. Bendito amor, padre. ¿Cómo está Rasta? ¡Ey, Franco! ¿Qué? No, huele. No huele, huele, pero me huele. Imagino, ¿eh? Ese es entre los míos. Sí, sí. Mi cochada, Macario. Entre perros se huelen. Bienvenido, Rastacuano, a tu casa, la mesa de Ñuña. Gracias, varón. Queremos invitarlos a ti y a Juan Pablo a que participen de una tradición de la mesa de Ñuña. Sí. Es como las trovas que hacen ustedes. Aquí le llamamos San Marqueña. Sí. Por ejemplo, sí, ahí te va. Yo soy el que está aquí detrás de esto. Ok. Juan Pablo estaba sentado, sentadito en la banqueta. Juan Pablo estaba sentado, sentadito en la banqueta, escupiéndose en las manos para hacerme una puñeta. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Le damos más ejemplos para que sí, le vayan okay, echando sí. La métrica. Échale, échale. Y a los niños que nos están viendo. Y a los niños que nos están viendo. ¿Eh? Bueno, ay, Rasta cuando tiene tatuado en el pecho una amapola. Rasta cuando tiene tatuado en el pecho una amapola. Y donde termina su espalda la funda de mi pistola. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor. Digo, esas ya son hechas, ya son viejas. ¿Ah, sí? Se trata de hacer algo acá, machín, ¿no? Okay. ¿Sí nos vamos a rifar o vamos sí, a dejar sí. morir al país, señor? No. Okay. No, jamás, échele jamás. Cojo, arránquese. Hoy tuvimos grandes invitados aquí en la mesa reñoña. Hoy tuvimos grandes invitados. Aquí en la mesa reñoña. Tenemos al güero y al que tiene... No, la ponzoña.
La ponzoña sabaqueña de mi vida, sabaqueña de mi amor. Primero, está facilito. Los locales, los locales. Los locales, a ver. Los locales para ir cogiéndole. Dice. Va. Aquí en Monterrey limpiamos con una jerga. Aquí en Monterrey limpiamos con una jerga. Pero también nos gusta que nos chupen el, la paleta. Samarqueña de verga, no, Samarqueña de persona. Échale macas. Eso que tiene la choma y que huele a basurita. Eso que lleva en la choma, choma y que huele a basurita. Me recuerda demasiado a la pucha de tu jefita. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Pucha es cartera aquí en el... Bolsa. Échale, Checo. Esta samarqueña es para el de barba. Esta samarqueña es para el de barba. Yo quiero que me cheques y que veas que la tengo larga. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Y así nos despedimos. Bueno, venga, vamos, ¿puedo contestar? Por favor. Ok. No requiero de chequearla, pues se te nota en la cara. No requiero de chequearla, pues se te nota en la cara. Si ni siquiera se para, ¿para qué la quieres larga? Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Ahí te va, ahí te va. Dale, 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 destrózalo. El Checola tiene larga, sí. Le suplico que me escuche. El Checola tiene larga, le suplico que me escuche. Pero para que se le pare, tú tienes que darle puche. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Venga, Juan Pablo. Aquí hablan mucho de pene y eso es algo que me asusta. Aquí hablan mucho de pene y eso es algo que me asusta. Al fin y al cabo uno habla es de lo que más le gusta. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. No solo se habla de pene, es mejor que se controle. No solo se habla de pene, es mejor que se controle. También se habló del huevo en la nuca de la mole. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. En mi nuca tengo un huevo y en mi culo tengo un pene. En la nuca tengo un huevo y en el culo tengo un pene. Dejémonos de cosas, señores, usted no sea pene. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Estuvo muy bien. En México eso es muy chingón. Pene y huevos en la nuca tiene que ver, es cartera. Genial, genial, güey. Qué bueno. ¿Cómo lo dejaste, cabrón? Todos los días dicen, sí, que en Colombia hay mujeres guapas. Todos los días dicen que en Colombia, hay mujeres guapas. Menos la hermana de Rasta cuando, sí, que parece cucaracha. Samarqueña de mi la de Rasta cuando, ¿eh? Samarqueña de mi amor. En Colombia existen muchas mujeres guapas. En Colombia existen muchas mujeres guapas. El problema de la hermana de Rastacuando es que le apestan las patas. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Yo veo que están hablando muy mal de las colombianas. Yo veo que están hablando muy mal de las colombianas. Yo en cambio adoro y quiero a la mujer mexicana. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. No hablamos mal de las colombianas. Ah, ok. Decimos que son unos cueros. No hablamos de las colombianas. Decimos que son unos cueros. Pero de los hombres sí decimos que son los que están culeros. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. O sea, están feos ustedes. De la mujer colombiana no hablamos mal nunca. De la mujer colombiana no hablamos mal nunca. Cada vez que voy a Colombia me agarran los huevos en la nuca. Samarqueña de mi vida, samarqueña de mi amor. Esta noche aquí en la mesa hay dos colombianos. Esta noche aquí en la mesa hay dos colombianos. Bienvenidos Pablo y hasta cuando mis queridos hermanos. Ya está viejito. Fue más puto que el de este maricón, güey.
pinche puto. Sí, vengan güey, todos güey, aquí, hermanos. Nos toca. Volemos juntos. Vamos a orar juntos. Con esa amabilidad. Que aquí le note al moneco. Con esa amabilidad. Que aquí le note al moneco. Si tengo que escoger uno, yo me cogería al checo. San Marqueña de mi vida. San Marqueña de mi amor. Amable y responde. Si yo tengo que escoger, digo bendito amor padre. Si yo tengo que escoger, digo bendito amor padre. No me meteré en problemas. Me chingo a sus cinco madres. Samarqueña de mi vida. Samarqueña de mi amor. Pero lo haré suave. Mi madre murió hace años. Eso a mí me afecta. Mi madre murió hace un año. Y eso a mí me afecta. Pero si tú te acercas con la nuca, te hago una puñeta. Samarqueña de mi vida. Me duele un testículo. ¿Alguien está pensando en mis testículos? Le creo que se murió. Como usted me lo decía, le creo que se murió. Como usted me lo decía, apuesto a que se murió. Mientras que se la cogía, Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Oye, tu madre murió hace un año, si se quedó sin familia. Tu madre murió hace un año, si se quedó sin familia. No me importa porque a mí me encanta la necrofilia. Samarqueña de mi vida. Con eso de las madres, sí, creo que ya nos pasamos. Con eso de las madres, creo que ya nos pasamos. No te preocupes por tu mami, nosotros la desenterramos. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Hasta cuando nació calvo, pero se puso muy trucha. Hasta cuando nació calvo, pero se puso muy trucha. Mientras iba saliendo le quitó el pelo a su, a la pucha. A la pucha. Sí, pero tenía que meter mamá. ¡No, ya, ya, ya! Fíjate. Es como el chiste de Pepito, pero a todos modos vas y chingas a tu madre. Ahorita hablando de mi madre, hablaron de necrofilia. Ahorita hablando de mi madre, hablaron de necrofilia. Hoy fui al dentista y me dio algo de clorofila. Ok, ahorita. ¿Y sales? ¿Estamos arrimando? No, no. ¡Qué bárbaros! Estamos sangrando. ¿Cómo les pegamos con la cara? No, te voy a decir algo. Mucha gente pidió esto. A mi manera de ver. Mucha gente pidió esto. A mi manera de ver. Y hoy aquí nos enseñaron. ¿Cómo no se debe hacer? Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Ahí te va. En esto de las coplas, sí que nos cuesta trabajo. En esto de las coplas, sí que nos cuesta trabajo. Quiero regresarles las flores. ¡Que viva Colombia, carajo! Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. Hoy aquí están muy tristes, aquí en la mesa reñoña. Hoy aquí están muy tristes, aquí en la mesa reñoña. Porque vino rasta cuando y se les va a fumar la moña. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. A estos colombianos hay que presentarles a Teresa. A estos colombianos hay que presentarles a Teresa. Que cuando estén en la mesa no le peguen a la mesa. Ahí va, ahí va. Le anda pegando a la mesa y se atoró este cabrón. Le anda pegando a la mesa y se atoró este cabrón. Yo lo vi que tartamudeó y eso que es el campeón. Samarqueña de mi vida, Samarqueña de mi amor. No le peguen a la mesa y ella no dice ni mu. No le peguen a la mesa y ella no dice ni mu. Tú con envidia pues tiene muchas más patas que tú. Y ese que mejor me ha tratado, ese que sí. Oigan, ya no me gustó lo de las... Para la gente de la mesa,
Voy, ando vendiendo una Cheyenne. Ando vendiendo una Cheyenne. Márquenme al 856-447. Es que sí, la quiero vender ya que salga, güey. Yo ya quise meter el comercio. No me quiero imaginar cómo andan los amortiguadores de ese. Pregunten por Germán. El señor Rasta, ¿cuándo? Si nos puede cantar alguna de sus canciones, sería un gustazo para nosotros. Pero que nos platique de dónde viene la canción, así en breve, ¿verdad? La de nosotros los cuatro, que cante la de nosotros los cuatro. No, ese es otro güey. Esa fue la primera. La gente está pidiendo aquí en redes. Esa fue la primera canción que grabé en un canal de televisión en Colombia y se hizo viral la canción y la conocieron tal vez por aquí. Se llama Tú o Yo. Ok. Dice así. Este amor, tú o yo, es grande como tú o yo, infinito como tú o yo, redondo como tú o yo, se comparte como tú o yo, se dilata como tú o yo, es colombiano como tú o yo, y está de pelos como tú o yo. El coro. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Tú o yo. Cantemos ahora una. ¡Qué bonito! Genial, aplaudiría, pero te estoy ayudando. Gracias, mucho, gracias. Estoy papadeando fuerte para esta se la compuse a una vieja que cuando me dejó dijo que no amaba esta canción, este tema, sabiendo que yo se lo compuse y en esa época sí lo amaba y ahora dice que no. Ojete. Es normal, te amo y luego ya. Dice: podrás olvidar mis besos y mis caricias sin problema, pero no podrás olvidar que amaste este tema. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amabas, este tema amabas, y este tema amarás, así estés brava. Óyelo, Macario. Este tema amaste, este tema amaste, este tema amabas, este tema amabas, y este tema amarás, así estés brava. Ahí está. Tengo otra que le compuse a una chica que me dejó, que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustitos, para sus gastos diarios y eso. La canción se llama Qué tristeza que una mujer con la que compartí tanto tiempo me haya dejado, que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gastos diarios, sabiendo que con gran esfuerzo yo todo lo que ahorraba se lo daba para que ella comprara diariamente lo que necesitaba. Así se llama la canción. De hecho, dices el título y se acabó la rola. Lo acepto, no soy millonario y no puedo darle lujos extraordinarios, pero trabajo para darle lo necesario y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario. Le doy palo diario. Yo le doy palo diario. No sé de dónde saco fuerzas, pero le doy palo diario. Le doy palo diario. Yo le doy palo diario. Una o dos veces en la noche, pero le doy palo diario. Si quieres, aprovechemos este encuentro rutinario y me presentas a tu familia, amigo Macario. Comenzamos con tu madre, un respeto para ella es necesario. Y si la vieja necesita, me dices y yo le doy palo diario. Le doy palo diario. Y yo le doy palo diario. A la de Monterrey que quiera le doy palo diario. Le doy palo diario. Yo le doy palo diario. La que quiera después de este en vivo saliendo de aquí o todos de una vez le damos palo diario. Oye, está la gente vuelta
loca en el chat. Están pidiendo la del 6, la de Doris, que es una gran canción. Eslabón por eslabón la están pidiendo. La de Unidos Sobre Cadena. ¿Puedo cantar una que tenemos aquí en Monterrey? Por favor. Dale. Se llama Débora. Débora. Ahí va. Así como ¿cómo va? Tírale cualquier beat. Mismo ritmo, échale. Un ri mayor. Ri mayor. En mi puta vida agarro una guitarra. Un ri mayor. Un ru. Tengo una novia que se llama Débora y siempre me hace pasteles. Siempre es media confusa porque los deja en la mesa. Un día cortó un pastel y dejó un pedazo. Me dijo, gordito, ¿quieres que te traiga algo? Y le dije, Débora el trozo. Débora el trozo. Estás bien pendeja, tráeme el trozo de pastel. Y otra vez. Débora el trozo. Débora el trozo. No te pido el pastel, quiero que me chupes el moño. No, yo no le pedí el pastel. Bueno, empezamos bien. De devorar el trozo. ¿Sí, eh? Y ella decía, pero ¿cuál trozo? ¿El trozo de pastel o el trozo de barriga que tienes aquí en la nuca? Pinche Débora culera, vas a ver, güey. ¿Quién que te la metió con la nuca? No, pero que cante o no. La de Doris. Cantemos la de Doris. A mí me encanta saludarte, Doris. Te hice esta canción con todos los honoris. Entra a mi Facebook, te lo suplico, Doris. Y dale click en me gusta, por favor, Doris. A mí me encanta tu click, Doris. Y me fascina tu click, Doris. Me vuelvo loco cada vez que me das tu click, Doris. Entra a mi Facebook, por favor, Doris. Y dame un poco de tu click, Doris. Y si no vienes, yo voy hasta tu casa y pincho tu click, Doris. Ahí está. ¡Oh! ¡Genial! Está el chingue que la del 6, güey. Tengo un 6 en el refri. Me lo voy a mamar. ¿Cómo ves, compadre, si no lo mamamos? Y luego no los tomamos. ¿Y a qué hora nos echamos la cerveza? Mal sabor. La del 6 es el primer sencillo de Rasta Cuando, que va a estar esta semana en las plataformas digitales, ¿ah, en Spotify? Yo pensé que ya estaba. Y es una canción que, curiosamente, aunque lo que yo hago es comedia, me dio por hacer una canción una vez romántica, seria. Okay. Y fue como si la hubiera grabado cualquier artista de reggae a nivel mundial. Y se viene esa canción y es seria y es bonita. Esta okay. No es chistosa, es una canción bonita. Se llama el 6. Dice. Busco un amor para mí que cumpla 7 requisitos, que los 7 días de la semana me llene de besitos, que a las 7 maravillas del mundo podamos viajar juntitos, y para prolongar nuestra existencia que tengamos 7 enanitos, que nunca tire la toalla. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 nido fallas. Que vuele junto a mí por las 7 notas musicales y que sepa perdonar mis 7 pecados capitales. Y que cuando estemos viejitos, si nuestro amor se compenetra, nos digamos la palabra gracias, que tiene 7 letras. Esa es la mitad de la canción. ¡Oh! ¡Qué bonita! Cabe recordar que este fin de semana, viernes y sábado, estará presentándose Loquillo Flores y Rasta Cuando, porque viajan juntos. Sí. En el bar 139. W139 es en Nuevo León 139, en La Condesa. Ahí lo pueden encontrar. Comprar los boletos ahí. O en boletia.com, me parece. No estoy seguro, pero chéquenlo ahí en las redes sociales de el 139. Si no, en mis redes sociales debe haber información de dónde consiguen. ¿Cuáles son tus redes sociales? Que se le vino el calostro. @rastacuandocol.
De Colombia. Arroba Rastacuando Col. Col. Y las de Loquillo, el parcero que me trajo, arroba Loquillo Flores. Loquillo con K, Flores con Z. Loquillo Flores con Z. Con Z, sí. Ahí para que sigan a mi compadre Loquillo Flores y a Rastacuando, y lo pueden ver en el W139 este fin de semana. Son solo dos funciones. Y el sitio es pequeño. Sí, para que luego no estén mamando de que, ¿por qué no avisaron? Quiero dar las gracias oficialmente aquí en la mesa Reñoña a la invitación que me hizo el señor Franco Escamilla. Qué emoción haber estado en su escenario sagrado frente a 4000 y muchas más personas que estaban en aquel pabellón. Sí, sí. Fue muy bonito. Y cómo me recibió la gente tuya, porque es tu gente que me recibió muy, muy chido, muy bonito. Gracias a esa gente que fue a tu show. Es una familia que cuando les traes buena comedia reaccionan de esta manera, ¿no? El señor es un, puto monstruo. Y tuvimos el gusto de tenerlo en el bar La Mesa Reñoña. Anduvimos bien los icones este mes de junio, sí, ¿eh? Sí, sí. Norteño, Franevia, Mario Castañeda y Rastacuando y Loquillo Flores. Y el Pokémon este que me abrió anoche. Paco Maya. Paco. El Pokémon. ¿Se va a improvisar algo, Rastacuando? Va a improvisar algo en reggae, que es donde me sale más o menos bien la improvisación. A ver si podemos los asesinos de la música seguirle el beat. Okay. Sí, sí, van a improvisar también. Tengo la camisa negra, porque negro tengo el culo. Ok, dice... Tienes la camisa negra, qué chido. Y hoy todo está renegrido. Si tú analizas aquí ese color, negra la camiseta y el blazer del señor. Y al lado tiene a un compañero con una camisa negra, con un micrófono y un sombrero. Negros también, no te descontroles, porque negra es la t-shirt de la mole. Negra su barba y no me estanco. Negro el sillón en el que hoy se sienta Franco. Negra la Coca-Cola que se toma en farra. Y negra también el color de esta guitarra. Negra la punta del bastón del cojo. Negro su pelo y no me enojo. Negro el mango de este guitarro. Y negro Juan Pablo que hoy se las da de charro. Negro el fondo de la pared. Negro el pelo que me está viendo usted. Y negro el panorama cuando nos ponemos violentos. Negro es lo que yo a veces siento en el firmamento cuando nos criticamos. Y entre paisanos nos matamos cuando nos vemos con extranjeros y decimos vete que yo no te quiero. Pero aquí en la mesa Reñoña fue diferente. Mira que cuando llegué me hicieron entrar en ambiente. Me sentí caliente inmediatamente y sentí el cariño de su gente. Negro a la conciencia del político que tiene al país en situación de algo crítico. Negro somos todos papá. Negra es la piel pero no lo que hay acá. Sangre roja corre por todas nuestras venas. Latinoamericanas siempre tan buenas. Negro somos todos vatos, negros, indígenas y mulatos. Negro el que se ponga a comentar mal, el que se las dé de intelectual diciendo que lo que sucedió aquí está mal. Vete para otro lado animal, porque negro no dejamos que se ponga el panorama. Negros son para los negros la fama. No señor, la fama se consigue trabajando sin que nadie te obligue. Como Franco que comenzó en los bares ganándose a su raza en esos lugares y hoy puede tener la fama de un campeón, de un mamón que se sube duelente a tantos en el pabellón. Mira que eso me llena de emoción. Negra nunca se puso la función, todo lo contrario, se puso colorida, bacana, chévere o como ustedes dicen chida. Negro soy yo, negro somos todos, negra es mi rodilla, negros mis codos, negros mis pensamientos en contra de los malos, esos que nos quieren cagar a palos, esos que quieren pelar aquí el cobre y que quieren gozarse a la gente pobre, a la gente de raza que está en su casa, que trabajando por su familia se la pasa. Negro el horno donde se cocinan los panes, negra fue la camisa de Juanes, negro el Tino Asprilla futbolista famoso. Negro somos todos estos babosos que nos venimos a parchar en una mesa Reñoña y a poner un poco de cabeza con naturaleza y tanta simpleza. Hacemos que el humor se convierta en una belleza. Mira cómo convertimos en un escenario una mesa y una silla donde se sienta Macario, el Checo, la Mole, el Cojo, Franco, Juan Pablo. Hoy todos negros en la mesa del diablo. Y yo que soy Rastacuando me voy. Creo que es suficiente ocupando espacio estoy. Yo creo que ya muy emocionado estoy.
Hasta luego, creo que es suficiente por hoy. Así que chao, yo de estar aquí me alegro. Y espero que hoy su día no haya sido negro. Hasta luego, que me voy improvisando. A mí me dicen Rasta cuando. ¡Oh! ¡Oh! ¡No, ya, güey! ¡Qué va! Ya, güey. Señora, ¿hasta cuándo es usted un poeta en toda la extensión de la palabra? Señor Juan Pablo, ¿dónde lo puede seguir la gente? En la red de Rasta. ¿Cuándo no? No mames. Arroba JP Trova con V. P Trova. JP Trova. Suena como a nombre de tenista que sí, se cambió de sexo, güey. Como la ciudad que está cerca de Chernobyl. Se viene J.P. Trova con el saque. Ciudad que está cerca de Chernobyl. Antes las redes eran J.P. Trova desde que Loquillo se retiró. Yo le dije, no, quita eso. No, J.P. Trova. ¿Qué raza? ¿Cuándo son J.P. Trova? La gente de Chernobyl tuvo muchas cosas porque llegó hasta J.P. Trova, una ciudad que está cerca. En la ciudad de J.P. Trova tuvimos un problema. Nos están reventando los huevos. Yo soy hincha de J.P. Trova. La remera. La remera de Petrova. Petrova. Pues ahí está, para que lo sigan, JP Trova en todas tus redes. Sí, señor. Juan Pablo Trova, vaya. Sí, señor. Y el señor Rastacuando, arroba Rastacuando Col. Sí, sí, sí. Obvio sí. Obvio sí. Señor Cojo Feliz, ¿dónde lo seguimos? Arroba Cojo Feliz en Twitter, Facebook, Instagram, en cualquier lugar. Es muy fácil seguirlo. Sí. Rápido. De hecho, no pierdan tiempo. No sí. pierdan tiempo. Arroba Cojo Feliz. Tengo shows que anunciar. Voy a estar en Celaya este jueves 20 de junio. En Tijuana, Mexicali y Ensenada en el 11, 12 y 13 de julio. Además, tenemos el 2 de agosto en Guadalajara, en el Teatro Charles Chaplin. Órale. Y el Teatro de la Ciudad en Querétaro el 17 de agosto. ¿Andas, entonces, mamón? Entonces, en Querétaro la es el más grande. La palabra más linda del español. ¿Cuál? ¿Mamón? Querétaro. Ah, Querétaro. Se hizo una búsqueda de la palabra más bella, según la gente, del español. Y este chico, Gael García, propuso Querétaro como la palabra más hermosa del español. Y fue elegida como la palabra más bella del español. Y pues ahí voy a dar show. El y pues nosotros los mexicanos lo usamos como, ¿vas a Querétaro? Sí, pues como pasa Querétaro porque ya se va a caballo. Ándale. Y el 8 de agosto sí, es el que hay que montar aquí, ¿no? 8 de agosto, no, aquí en la mesa Reñoña. Sí, 8 de agosto. Y ahí moviditos, chequen con el nuevo show, Última Vida. Última Vida, así es. Qué chingón. Gracias, amigos. Más información, pueden checar las redes del Cojo Feliz, arroba Cojo Feliz en todos lados, ¿verdad? Sí, cojofeliz.com también. Señor Checo Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Muchas gracias, Franco. En arroba Sergio-Mejorado en Twitter. En Facebook como Sergio Mejorado Comediante y en Instagram como Checo Mejorado. Este jueves 20 de junio estará Paco Maya y Cosus Cañón con nuevo material para que lo vayan a ver. Y viernes y sábado chequen la página de la programación que está en la Mesa de Reñoña. Chingoncísimo. Arroba, no, sí, arroba Restaurant Bar. La Mesa de Reñoña Restaurant Bar. Ajá. Por ahí va. Encendilo el filtro con olor a menta y caca, ¿no? No lo puse yo. Al principio... Fue hace como tres horas y media. Señor Macario Brujo, ¿dónde lo seguimos? Arroba Macario Brujo en Twitter, en Instagram, en Facebook. Y de fechas las voy a leer porque se me va un poco el pedo. Uy, a la junio edad. 25, que es martes, en Querétaro, en el Portón de Santiago. El 26, que es miércoles, en Morelia, en el Café del Olmo. Y el 6 de julio en Culiacán, en un lugar que se llama Red House. Y el vas a Mazatlán también. Mazatlán, 5 de julio, Mazatlán, en el Aguaje. Al Aguaje. Más información, chequense en las redes de arroba Macario Brujo. Señor Iván Femad, ¿dónde lo seguimos? Síganme en Mole82 en Instagram, soy La Mole Chida en Facebook y La Mole Chida y como arroba Nuca Sabrosa. No. Oye, quiero nomás decir unas fechas que tengo. El 25 de diciembre voy a estar con mi familia. Voy a Puebla este miércoles, voy a Puebla este miércoles en el Complejo Cultural Universitario con Juanita Bipolar. Okay. Vamos a estar, ya es este miércoles, señor, 19 de junio, por favor, compren boletos. Hay un chingo, hay como 1,000 boletos todavía y al lugar le caben 1,002. El jueves 27 de junio estoy en Mazatlán en el Tarros Company y el viernes 28 de junio, Durango La Quinta, así se llama el lugar. Y el 5 de julio voy para Veracruz, señores de Veracruz, para que vayan y compren boletos. Todos en línea en mis redes sociales. En Veracruz voy a estar. Más el lugar se llama, ya le cambié el nombre, ¿verdad? Antes era el Congalito, ahorita. se llama Casa de Puta. No, pero ese era el que era antes el Congalito. Pero 5 de julio voy a estar en Veracruz. Chingosísimo. Señor Rubén, ¿tenemos fechas ahí pendientes?
perdón. El próximo 15 de julio, el 1-2-3 probando en el Improv de Orlando, Florida, o Florida, como sea que se pronuncie. Recuerden que es el previo a Payaso, el nuevo show que estamos presentando. Entonces, 15 de julio, 8:30 p.m., Improv de Orlando, Florida. Al otro día, 16 de julio, 8:30, igual misma hora, Improv de Miami, o Miami, como dicen los cubanos. Ahí estaremos presentando 1-2-3 probando, el 15 en Orlando y el 16 en Miami. 17 de julio, Levity Live de Tempe, Arizona, 1-2-3 probando, 1-2-3 por mí, por todos mis amiguitos, prohibido cámaras, celulares y equipos de audio, Levity Live, Tempe, Arizona. Y el julio 20 estamos en Prim, Nevada, en el Star of the Desert Arena, Buffalo Bills, show 8 p.m, compra tus boletos en Ticketmaster. Este evento es pagado, así que voy a decir chingo de cosas que no quería decir. Y raza de Bolivia, estaremos en Santa Cruz el 8 de agosto a las 8:30 p.m. en el Teatro René Moreno, Santa Cruz, Bolivia, 8 de agosto. Y más informes y boletos en puntoentrada.com, www.entrada.com. El 9 de agosto estamos en La Paz, Bolivia, que ya me corrigieron que no es la capital, güey. Años de Baja California, ¿no? Es de Baja California. No, ya la cambiaron. ¿Alguna vez fue La Paz? Hasta ahí llegó La Paz de esa ciudad. Creía que era La Paz. Pero bueno, una disculpa. Dentro de mi ignorancia, yo pensaba que La Paz era la capital. Gracias a quienes me corrigieron ahí en Twitter. 9 de agosto, 8:30 en el Coliseo Don Bosco. Por primera vez, el Diablo Franco Escamilla en Bolivia, Santa Cruz y La Paz. Y volvemos a Lima, Perú. 10 de agosto, 7:30 p.m., Auditorio María Angola. 10 de agosto, 7:30 en www.entrada, ya pueden checar sus boletos. Lima, Perú, regresamos, es RPM todavía, es por la gente que se quedó afuera la ocasión anterior que asistimos a Lima. No es show nuevo, tengo que aclarar, no es show nuevo, es el mismo que presenté la vez pasada. Hace 20 años, sí, muy al estilo. No, ese es Macario. Ese es Macario. Arequipa, Perú, por primera vez vamos a Arequipa, 11 de agosto en el Teatro Municipal de Arequipa, 7 de la noche, boletos en www.entradaya.com. Son las últimas de RPM. RPM ya se despidió de México, ahora todavía nos falta despedirnos de Bolivia, de Perú. Pendientes porque se está confirmando, obviamente las de Estados Unidos, en la de Nevada nada más, los demás son unos test probando. La raza de Honduras, El Salvador, pendientes, Centroamérica, porque estamos moviendo los hilos para poder cerrar ya unas fechas. ¿Qué, güey? ¿Se quedó dormido hasta cuándo? ¡Raza! Raza, bueno, pedito, porque pronto estaremos llevando las últimas de RPM. No, que el show de Macario era de hace 20 años, ahí que... En septiembre estrenaremos Payaso. Es todo, ¿verdad, Rubén Flores? Chingón. Recordarles, viernes y sábado, W139, el show de Loquillo Flores y Rasta. ¿Cuándo? Tengo hambre. Se va a presentar, son solo dos funciones, ya le dio el moncho este cabrón. Tengo hambre. Ya va de bajona. Ahorita te compramos algo, no te apures. Gracias a ustedes que estuvieron al pendiente de este programa. Hoy fue una edición especial, sin pretenderlo. Qué chulada que estuvo aquí Rasta, que estuvo Loquillo, que estuvo Juan Pablo, el maestro Mario Castañeda, que le agradecemos el esfuerzo de haber venido. El Cojo Feliz, Macario, que nos visitaron desde provincia, ¿verdad? Porque pues vinieron aquí a la gran ciudad a compartirnos su comedia. Gracias a ustedes que están al pendiente de este y otros programas de este su canal de YouTube, el oficial. Recuerden no clavarse en nuestros comentarios porque somos expertos en nada. ¡Y críticos de todo! La mesa reñoña se acabó. Le salió un feto, güey. Déjame ponerlo en la pinche, en la incubadora. No. A ver si...